Bienvenidos. Ay, güey, se me olvidó cerrar Spotify. Ya está. Bienvenidos. Güey, es tarde, sí. Se me fue un poquito el tiempo, pero bienvenido. Dirás, ¿por qué tienes otra skin? Bueno, es que esta skin es la que uso en Minecraft Bedrock y se me olvidó cambiarla. Pero ¿cómo están? Guapos, hermosos, preciosos, hijos de su más mis. Bienvenidos. Ya los extrañé, la verdad es que me tardé en hacer el directo hoy, ¿vale? Estoy a punto de decir, ¿sabes qué? Hoy descanso mejor. Pero ayer le hice un directo muy bueno, antierno y hace unos días no. Entonces dije, ¿sabes qué? No voy a fallar hoy. Haremos un directo de 2 horas jugando ustedes y yo. Chilling aquí, ¿saben? Como siempre, tardísimo. Ay, un poquito. A ver, son las 9 p.m. aquí en México. Voy a tardar más de hacer 2 horitas para que ustedes no se duerman tan tarde. O sea, más o menos sirvan para las 11. Así que bienvenidos. Ay, güey. Espérate que tengo algo aquí abierto. Ahí está. Bienvenido. Por cierto, estoy en directo en Booyah y en YouTube, ¿vale? Para los que tengan duda. Me traje un chocolate hoy como premio en plan si gano. Bueno. Les iba a hacer stream de la serie de Náufragos. Para los que no sepan, ayer hicimos stream de directo de esa serie. Pero dije, ¿sabes qué? Hoy algo diferente. Mañana les traigo la serie de Náufragos. Y pasado mañana les traigo probablemente otro juego. No lo sé todavía. Tal vez un Fall Guys. Tal vez no sé. Ahí lo estoy pensando. Pero bueno, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Bienvenidos. Estoy en Minecraft Bedrock, por cierto. Estoy en mi realm. O sea que en realidad podrían entrar suscriptores a este servidor, creo. Invitar al juego. Oh. Ay, algo pasó. Agregar miembros al realm. Ay, güey, aquí puedo invitar gente. Compartir enlace. Uy. ¿Será que lo comparto con los miembros del canal? ¿Será que lo comparto en los miembros del canal? Ya saben que en Discord a la gente que es miembro del canal tienen acceso a un chat privado. ¿Será que lo compartimos? No sé si vaya a entrar alguien, pero podríamos compartirlo nada más para hacerlos felices a esa gente que le gusta y me quiere y es miembro del canal, ¿no? Yo digo que sí, ¿no? Yo digo que sí. Sí, lo comparto con los miembros del canal, ¿no? Vale. Voy a compartir el enlace. Ojo, una cosa. Los que sean miembros del canal, no tryharden, o sea, vayan conmigo, ¿vale? O sea, no se adelanten en el mapa ni nada. Si yo voy atrasado, ustedes me esperan, porfis. Y algún día jugamos una carrera yo contra todos ustedes, ¿vale? Porque este es mi primer día haciendo un stream de parkour. Y la verdad es que no sé cómo salga. A lo mejor si sale todo bien, pues hacemos un stream corriendo contra suscriptores, ¿vale? Un parkour contra subs. Estará divertido. Ahora, no sé si vaya a entrar ni siquiera algún miembro. No sé si haya miembros por ahí despiertos tan tarde. Pero bueno, quién sabe. Con que entre uno, yo me doy. Pero bueno, voy a quitar la pantalla un segundo. O sea, va a salir esta pantalla de comenzando, ¿ok? Solo para que yo pueda invitar al juego a los miembros. Voy a pasar el enlace para los miembros del canal en el chat de Discord. Vale, ya copié esto, ok. Ahora solo tengo que abrir Discord. Y en mi Discord, que si no saben, en Booyah pueden poner exclamación Discord y les sale mi Discord. O sea, el link. Y si no, pues en YouTube, en la descripción también está. Vale, tengo un chat llamado Miembros VIP, que junta a los miembros Frijol de mi canal principal. Los miembros, por si no saben, aquí está, mira. Vale, aquí está miembros Frijol, miembros Chilvio y miembros VIP, ¿vale? No lo muestro mucho para que pues, no vean nada, ¿ok? Pero bueno, voy a mandarlo en donde dice miembros VIP. Lo mandaré aquí por si quieren jugar Minecraft Bedrock conmigo. Un parkourcito en directo. Ahí mandé el link, ¿vale? Ahí mandé el link a los miembros del canal. No sé si haya miembros del canal ahorita que quieran jugar conmigo. La verdad es que no sé. Pero si eres de los miembros del canal y estás en mi Discord, puedes entrar, ¿vale? La verdad es que no sé si vaya a entrar alguien, pero lo voy a mandar en los... ¡Ay! Muchas gracias por esa caja, Karina. Vale, ya lo mandé a los miembros Frijol y en los miembros Chilio. Ok, ahora cierro Discord. Vale, listo. Y ponemos esto. Listo, ok. Vale, en teoría van a poder entrar. Bueno, que se me acaba de trabar Minecraft Bedrock, ¿en serio? ¿Es en serio que se me acaba de trabar esto? Amigo, se me acaba de trabar Minecraft Bedrock. ¿En serio? Amigo, se me acaba de trabar esto. Voy a tener que abrir otro. A ver. Amigos, se me trabó Minecraft Bedrock. Esperen su momento en lo que lo volvemos a abrir. O sea, no es un directo mío, sino hay un fail, ¿saben? Ya se lo saben. Uy, ni siquiera... Hola, ahí está. Ya está abriéndose, No se espanten, ¿vale? ¿Para qué sirven los frijoles? Pues para... ¿comer? ¿No? Que invita al abuelito Pilín, tal vez. ¿Quién sabe? ¿Por qué no me carga mi skin? ¡No, soy pobre! ¡No! Ah, perfecto. Vale, ¿dónde era? Mexicano sexy aquí. Este es mi real, ¿vale? Descargar y unirme, perfecto. Vale, igual y no entra nadie. Es posible que no entre nadie, a mi server. O sea, yo quiero jugar, pero no sé cómo. Los miembros del canal, que estén en mi Discord, pueden ir al chat privado, al chat de los miembros, que es el chat VIP, o el chat Chilvio, o el chat Frijolitos. Y ahí les dejé un link. Si lo abren con su teléfono y tienen Minecraft instalado, creo que les va a mandar a este server. Y los que estén en computadora también, ¿vale? Igual y no entra nadie. Es muy posible que no entre nadie, porque es muy tarde y no creo que haya mucha gente despierta ahorita. Pero... para... alguien se acaba de ser miembro. Espérate. ¿Será esa persona la que entre? La primera persona que entre, si es que entra uno, la saludo. Franco Campuzano, muchas gracias por unirte a los miembros. Si entras, te saludo, ¿vale? Miembro que entre, miembro que... La verdad es que no creo que entre nadie, güey. Es muy tarde y ahorita no hay miembros conectados, casi. Pero yo lo dejo ahí, ¿vale? O sea, yo lo dejo ahí y les daré un minuto. Un minuto para que entren los que puedan. Igual no entra nadie y yo me quedo como un idiota, ¿no? Y Chilvio, yo soy Chilvio. ¿Cómo están, guapos, hermosos, preciosos? Yo no tengo, pero mi hermana tiene. Pues ahí lo dejé para los miembros del canal. Si no veo que entre... Si no veo que entre alguien, a lo mejor lo comparto en el chat de Booyah, ¿vale? O sea, pero le estoy dando prioridad a los miembros del canal para que se metan. Creo que caben solo 10 personas en este server. A ver. Invitar al juego. Agregar miembros. Creo que solo caben 10 personas. Creo que sí. Este server es de Silvio. No, de Chilvio. Todos los raros están conectados a una cuenta no sé qué de Microsoft. ¿Qué es esto? Ok, voy a cambiarle el server, el nombre. Bueno, no, eso da igual. Bueno, le voy a poner Chilvio Server. Ok. Y creo que solo pueden entrar 10 personas. La verdad es que no sé. Sí, mira, tamaño 10 amigos. Se renueva cada 10 días. ¿Y no se pueden de más personas? No, el máximo son 10, creo. Servidor para 2 jugadores. Para 10. Y ya. Kakashi Hatake, muchas gracias por los 10 pesos, bro. Vale, sí. No entra nadie, creo. Creo que no pueden entrar porque la gente no puede. Probablemente lo va a poner entonces. Flex Vega, muchas gracias. Vale, lo va a mandar en el link de Booyah, ¿vale, chicos? Guapos. Muchas gracias por el host. ¡Su madre, Medina! Muchas gracias por los 500 pesos. Te amo mucho. Ay, no. Es que ya vamos a empezar con las emociones encontradas. Espérense, antes de que me ponga a chillar porque me estén donando mucho. Empiezo a agarrar billetes, ¿no? Se secan las lágrimas el güey. Voy a ponerles el link, ¿vale? Para que... ¿Cómo que se cayó el stream? ¡Ah, se cayó el directo de Flex! ¡Ah, baboso! Contéstame WhatsApp. A ver. ¿Qué pasó? ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Me pones en altavoz? Estás en altavoz. Muchas gracias. Ya se me fue el internet y se me cayó todo. O sea, ya se me va a empezar a caer porque llegó la hora de caerse. Entonces, uy, como tu pito. Es una buena hora. Entonces nos dejó como un amigo mío. Si me puedes hostear a... ¡Ah, sí, hijo de puta! Muchas gracias, Jimena, por la caja. Bueno, ¿a quién hosteo, amigo? La próxima mañana voy a escribir a las 6. Eso es spam, chicos. Ya, uy, ya se le quitó el altavoz. ¿Acertó? ¿Qué? ¿Jugar Fall Guys con nosotros? Ya planeé ahorita algo de Minecraft, güey. Si acaso... ¿Qué dicen, chat? ¿Fall Guys? No, bueno... ¡Uy! Se cortó la llamada, chicos. Se cortó la llamada. ¡Uy! Estoy pasando debajo de un puente. ¡En Miami! En 2 horas juego con ustedes, LOL. Uy, amigos, de verdad, ahora sí que se cayó la llamada. Creo que se le fue el internet. Uy, bueno. Esta vez no le colgué, de verdad. Creo que sí se le fue otra vez. Bueno, se intentó. Vale, voy a pasar el server en el chat de Booyah, primero que nada. Y si no entra nadie, lo mando en el chat de YouTube, que en el chat de YouTube siempre hay más gente loca. A ver. Creo que lo tengo aquí. Espérate, ¿qué tal si no funciona el link? Ahora que lo pienso. O sea, solo para saber. ¿Funciona mi link? A ver, voy a darle clic al link. Abre Minecraft. Ah, creo que sí funciona, A ver, lo abrí. Uy, creo que sí. Ah, bueno, lo cerré, mierda. Abrir Minecraft. Ok. Voy a unirme al server. Creo que le tengo que dar ahora a jugar. Ah, vale, sí, aquí sale el real, ¿no? Ya le tengo que dar ahí. Ok, lo voy a mandar en el chat de Booyah. Ok, chicos, prepárense. Ahí se los dejo en el chat de Booyah. Ok. Oh, la verdad es que no sé si sirva de algo, pero ya se los puse, ¿vale? Para que puedan copiarlo. Y de una vez se los voy a dejar en el chat de YouTube. Si veo que alguien hace cosas malas, lo baneo. ¿Ok? What the fuck, Medina, muchas gracias por los otros 500 pesos, me acabo de dar cuenta. Ya se los puse en el chat de YouTube también, ¿vale? Por si alguien quiere entrar. Ahí está. What the fuck, con los 500 pesotes otra vez, Medina, ya van 1000. ¿Qué te pasa? Otra vez me quieres hacer llorar. ¿Quieres que te dedique a algo o qué? Un abrazo. Un beso. ¡Mua! A ti. Vale, ya entró alguien, nuestra primera víctima. Johan, ¿dónde estás, Johan? Bienvenido, Johan, tienes skin de Steve. Por lo que veo eres pobre, ¿no es cierto? Es broma. Pobre. No es cierto. Amigos, creo que solo vamos a pasarnos esto con Johan, ¿saben? Es la única persona que ha entrado, pero estoy feliz. Si Medina se viene a Booyah, me destrona. Creo que sí, Naito, creo que sí te tronaría. Oye, Naito, si quieres puedes entrar, ¿eh? Eres bienvenido. Bienvenido, Johan. Johan, ok, Johan, necesito que me escuches, ¿ok? Necesito que me escuches, Johan. Johan, Johan, ok, Johan. Johan. Estoy a punto de banearlo. Ok, Johan, Johan, ok. Me estás escuchando, ¿verdad, Johan? Es tu momento, ok, Johan. Ah, bueno, ya no es tu momento, ya entró Limón. Ok, ok. Tengo mis dos nuevos guerreros. Ok, ya entraron más personas. Ok, ok, ok. Necesito que la gente que esté entrando siga mis órdenes. Tienen que saber lo que estoy diciéndoles más o menos. Italia, muchas gracias por ese euro. ¿Eres de España? Pues muchas gracias. Un abrazo. Si es de España es muy tarde, ¿eh? Un saludo para Johan Ramírez también, que se acaba de unir a los miembros del canal. Uy, amigo, aquí todos son humildes o porque tienen skin de Steve. Es cierto. Ok, necesito que todos sean mis esclavos. No pueden iniciar el mapa, ¿ok? Me tienen que hacer caso. Muchas gracias por ese nuevo miembro. No, ¿me pegas otra vez? Pégame otra vez. Pégame otra vez. Te baneo, te baneo. Ok. Bienvenidos todos sean mis esclavos, ¿ok? De ahora en adelante todos ustedes son mis esclavos. No tienen opción ni opinión propia. Vamos a jugar Minecraft juntos. Un parkourcito. La regla es no pueden ganarme, ¿ok? O sea, no pueden adelantarse mucho. Y si ganan antes que yo, los baneo y nunca vuelven a jugar, ¿ok? Tengo todo esto grabado. Ok, bienvenido. Es la primera vez que hago un stream así con suscriptores en Bedrock. Si todo sale bien, voy a invitar a más gente, ¿ok? Uy, 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 ahí está entrando más gente, ok. Bueno, espero que estén escuchando esto. Solo quiero que sepan, tienen que seguir mis reglas, ¿ok? ¡Tú! Galleta, te quiero mucho, ok. Ya saben, no ganen el parkour. Vayan detrás de mí siempre que puedan. Y no me peguen. O los pego, me los nalgueo. Bueno, esa te la perdono porque sí me gustó, me gustó. ¿Quieren tomarse una foto? Pues no pueden. No pueden. Soy muy veloz para ustedes. El güey va caminando. Ok, entonces se inicia el parkour porque creo que ya somos 10 personas. Sí, creo que ya somos las 10 personas. Ok, uy, este güey tiene una skin muy fea. What the fuck, qué asco de skin. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Mira, esto es de práctica. A ver, ¿quién va a ser el primero que llegue al parkour de práctica, ok? Aquí, al parkour de práctica. Quiero ver quién es el primero que llega, ok. A ver si llego yo. El primero en llegar le voy a dar un beso y una nalgada. Si me caigo, no. Porque si me caigo, perdemos. Un profesional. Ok, luego aquí saltamos esta valla. Luego para acá arriba. Luego en el cacao. Luego aquí arriba, luego acá. Ok. El profesional está dejando atrás a todos los discípulos inútiles. Nadie puede. Soy la bestia. Quien se lo pague se lleva un beso y una nalgada. Creo que ya me lo pago. Ah, no. Tengo que ir allá ahora. ¡Fu! Ok. Ahora es para allá, ¿no? ¡Fu! Perfecto. Y ahí. Ok, este parkour es de práctica. Si alguien llega se lleva una nalgada. Vamos a ver quién es el top. Hasta ahorita creo que... Amigo, no tengo música de violín. Pero sería muy triste si la pusiera. O sea, es que no tengo música triste, creo. Tengo música triste. Ay, no, la quité. Bueno, amigos, ¿quién será el primero que pueda pasárselo? Voy a abrir mi chocolate. Tengo un chocolate aquí de Hershey's negro. No lo estoy patrocinando, pero si me patrocinan estaría muy cool. Es que, amigo, nadie se ha acercado. Uy. El primero que se está acercando, ¿eh? El primero se llama Trix. Trix se está acercando. Ok. Ya comenzó esto. Voy a agarrar mi trozo de chocolate. Y voy a agarrar... ¡Ah! Una mordida, listo. Le di una media mordida, ok. Bueno, igual sigo esperando que se lo pasen. O sea, Yo aquí los espero, no hay prisa, ¿saben? Hay uno nadando por ahí. Ojo que el trick se lo va a pasar. Espérate, voy a correr para acá, porque por acá creo que sigue el parkour. No me puede ganar, ¿eh? Uy, ¿unas elitras? ¡Oh! Tengo elitras. ¿Y por aquí parkour? ¡Oh! Uy, 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 no, no llegó. Vale, por aquí no hay nada. Uy, 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 uy. Que se extiende el parkour, que se extiende el... ¿Vieron eso? Uy, ese salto es imposible. Uy, 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 ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo logra este hombre? ¡No! Ok. ¿Alguien llegó? Naruto, Sergio, ¿nadie ha llegado aquí con nosotros? No, parece que no, todavía no. Pero, ¡ay, se cayó Trix! Ok, va Sergio, va Sergio. El primero que llegue se llevó una nalgada. Y dirás, ¿cómo, Silvio? Pues sí puedo. Creo que sí los puedo nalguear. Mira, mira, así. Les voy a llegar así. ¿Vieron? ¿Vieron así? Oh, güey, ¿cómo que alguien se ahogó? ¿Cómo el limón se va a ahogar? Vale, acabo de ver como una continuación del parkour bien crazy. Creo que ahí justamente puedo... Aquí puedo ir más arriba, ¿eh? Con las elitras. ¡Ojo! Ojo que el parkour no termina acá. O sea, este es el inicio de un tutorial, ¿no? Es el tutorial del parkour. Pero, ¿alguien ha llegado a las elitras? Güey, creo que nadie va a llegar a las elitras. O sea, ya puedo salirme del map. What the fuck, es un cráter gigante. Ah, yo creo que era una torre. Oye, está cool. Pero nadie llega, güey. Creo que no va a llegar nadie. O sea, no pueden. No puedo entrar. Está lleno, ¿vale? Ya se llenó de 10 personas. Mandé primero el link a los miembros del canal, ¿vale? Para que pudieran jugar. Tuvieron como 5 minutos, güey. Si no se metieron, pues ya es su pedo. Güey, creo que voy a bajar allá las salitas porque nadie va a llegar, ¿sabes? Ah. Me acabo de morir. Y estoy en el nivel 99. ¿Dónde? Amigo, creo que acabo de buguear el mapa. Ahora estoy en el 98. Amigos, creo que bugueé el mapa 100%. Estoy en el nivel 99 del parkour. Son 100 niveles. Sí. Esto está mal. Voy a tepearme a alguien. Tepe los compas. Ok, aquí, ok. Ah, sí, eso estaba mal, eso estaba mal, eso estaba mal. No sé por qué pasó eso. No entiendo, solo me morí ahí. Pero parece que nadie llegó, así que nadie me lo voy a nalguear. Vale, para iniciar el juego tenemos que ir a ese portal que está por allá, chicos. Voy a ponerme aquí un barra spawn point y voy a ponerme un barra kill. Listo. Amigo, ¿por qué spawné acá? Uy, amigos, creo que voy a tener que rasear el mapa, ¿eh? Esto se bugueó, se super bugueó. O sea, ¿cómo me va a pasar el mapa así de rápido? Y creo que, a ver, TP. Espérate, espérate. Si me meto al parkour y me devuelve allá cuando muero otra vez, lo tengo que reiniciar y van a poder entrar otra vez otras personas, ¿eh? Vale, a ver, ¿tenemos permiso de entrar al portal? Me pregunto si se me van a guardar las elitras que tengo, porque tengo unas elitras ahí. A ver, entra al portal. ¡Uy, su madre! No tengo elitras. Ok. Bienvenidos al parkour parada. Ok, estamos en el primer nivel. A lo mejor ya se arregló porque dice que estoy en el nivel 1. El parkour creo que comienza por aquí, ¿no? Estoy yendo caminando de momento. Mira, todo está nice. Ok, están cayendo todos los nuevos. Mira, por ahí van cayendo más personas. Sean bienvenidos, suscriptores noobs. Ah, vale, es por aquí, ¿no? Me tengo que tirar por aquí. Ok, lo que yo quiero... oye, está bonito esto. Vale, hola, Trix. What the fuck. ¡Ah, esto me avienta! Ok. Ahora subimos. Voy por... Ok, ok, ok. Quiero morirme para ver si... Es por acá abajo, ¿no? Glu, glu, glu. Ok. Nivel 2. Quiero morirme ahora, ¿ok? Para ver si me va a mandar a otro mundo o algo. Así que voy a ahogarme. What the... ¿Dónde estoy? No, no puedo meterme ahí, güey. ¿Y si me hago barra kill? Ah, vale, sí aparezco. Comenzamos el parkour, chico. Hijo de tu pinche trick. De nada, bro. ¡Ay, qué cool! Si te caes... Espérate, si te caes aparece instantáneamente. Oye, está bien hecho. Vale, comenzamos. Comenzamos, ¿ok? Miren esto, miren esto. Yo soy un profesional. O sea, nunca he fallado ningún salto en Minecraft. En realidad, cuando fallo es porque yo lo quiero hacer. O sea, que no es un fallo. ¡Kawaii! ¡Muchas gracias por los 500 pesos! ¿Cómo vas a mandar más dinero hoy? O sea, de verdad me quieres hacer chillar. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te invito a mi casa. Te invito a una pizza. ¿Qué quieres de mí? Muchas gracias por tu apoyo. ¡No! ¡Mira, me distrajiste, kawaii! Me distrajiste, Medina. Es tu culpa, es tu culpa. Tú me distrajiste. Pero no me quejo. Puedes seguirlo haciendo. O sea, me vas a hacer llorar si sigues haciéndolo. Pero es que me están donando otros 500 pesos. Me los acabaron otra vez. Yo no sé dónde saca el dinero, pero me gusta. Uy, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Uy, me da super salto. Uy, tengo super salto. Uy, tengo super salto. Ojito con el chamo. Ojito con el chamo. El chamo Suárez. El chamo Álvarez. Uy. 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 ¡Uy! Y nadie le gana a esta bestia, amigos. ¿Qué les pasa? Está muy lento, está muy... Los veo lentos. Los veo lentos. Amigo, ¿tú quién eres? Johan, te veo lento, bro. Te veo lento. ¿No hay nadie aquí? Perfecto, no lo baneo a nadie. Ok, te veo lento, Johan. Tienes que atacar... Tienes que tocar esta cosa verde y correr porque te da super sal... Muy bien, Johan. Muy bien. Bueno, tienes que agarrar esta cosa verde, Johan. Uy, uy, muy bien, Johan, te caíste. Bueno, voy a agarrar un trozo de mi chocolate. Amigo... ¡Oh, no, Johan! ¿Cómo te vas a sacar otra vez? Uy, no, se acaba de estrellar contra el suelo. Amigos, creo que... Amigos, creo que les puse un reto muy difícil, ¿no creen? Creo que les puse... ¡No! ¡Me di una kawaii! ¿Cómo es? ¿Qué? Me acabo de donar otra vez 500 pesos, güey. Ya van 2000. ¿Qué le pasa? Voy a poder donárselo a Flex para que tenga cabello. Es que está calvo, por si no sabe. ¡No puede ser! Muchas gracias, estamos mucho. Mucho. Yo no sé dónde saca tanto, güey. Es la persona que más me ha donado últimamente, creo. O sea, ya se destronó a Isa y a este Naito, que eran los que más me donaban. O sea, literal, el directo de ayer y el directo de hoy ha sido pura donación. O sea, la amo mucho. No sabe lo feliz que me hace. Yo no sé dónde salió, pero la amo mucho. Ok, nadie se lo ha podido pasar de momento. Vamos a hacer algo. Suscriptor que se lo pase, le voy a premiar con algo, ¿ok? Por lo que veo, suscriptor que se lo pase, lo voy a premiar, ¿ok? No sé con qué, a lo mejor le regalo algo. A lo mejor lo invito a algún video. A lo mejor un saludo, a lo mejor algo. Pero suscriptor que se lo pase se va a llevar algo, ¿ok? Y también Medina o Kawaii, como quieren que le diga. Vale, voy a comenzar el siguiente nivel porque no va a quedar aquí esperando, güey. Pero el suscriptor que se pase el parkour se va a llevar algo, ¿ok? Si quieren que haga más retos como este, deberían dejar su like y sí. Espérense que voy a mover esto porque el chat de YouTube lo tengo un poquito compacto. Si no me gusta, ahí está. Vale, si quieren que haga más de estas cosas... uy, ¿cómo es que hay 11 personas y el límite son 10? Bueno, si quieren que haga más de estas cosas con suscriptores, dejen su like o dejen fogatas, ¿vale? Voy a hacer esto próximamente más seguido porque pues hay muchos mapas muy chidos de Minecraft Bedrock. Yo creo que de vez en cuando estará chido, ¿eh? Pero sí, Medina fue la que mandó 2000 pesos. Ayer mandó 4000 o 5000 y hoy mandó 2000. Y me pone triste porque no la puedo leer en el chat de YouTube muy fácilmente porque no tiene miembro del canal. Yo quisiera leerla diario ahora. La amo mucho. Uy, 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 uy. Johan se va a pasar el primer nivel, bueno, el tercer nivel. Uy. Amigo Johan, estabas a un salto de llegar conmigo, güey. A un solo salto, ¿sabes? Uy, muchas gracias por las fogatas. Estabas a un solo salto de llegar conmigo. Yo confío en estas personas. Quien se pase el parkour antes de que termine el directo yo. O sea, quien se pase los 100 niveles o hasta donde yo me quede. Antes de que yo termine el directo lo voy a premiar con algo secreto, no lo sé. A lo mejor le mando una foto mía. El güey, una foto en calzones, ¿no? De hola, gracias y felicidades. Vale, para los que no sepan, cuando lleguen al desierto tienen que agarrar ese bloque de esmeralda. Ahí está, como lo hizo Trix. Correr hasta llegar allá arriba. Saltar hacia toda velocidad y ya podrán llegar acá conmigo, ¿ok? O sea, yendo por acá arriba. Eso es todo lo que les va a ayudar. Vamos a continuar con el siguiente nivel, ¿ok? No sé si alguien va a poder seguirme el paso. La verdad es que pensaba que sí, pero ya me di cuenta que son muy, muy buenos la gente de aquí. Son muy profesionales. ¡Uy! ¡Oh! Trix es la primera persona que me alcanza. Lo voy a banear. Vamos a continuar. Voy a poner musiquita. Ahí está. Ok. Uy, un salto de slime. Perfecto. La verdad es que este parkour es parecido a un video que hice con Flex. Por si no lo han visto, se llama 100 niveles... El mapa más difícil, los 100 niveles, algo así. Si buscas 100 niveles de parkour, Silvio Gamer te va a salir. Y es un video en dos partes. Un video que grabó primero Flex, la primera parte, y la segunda la grabé yo. Uy, 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 ojo con Johan. Ojo con Johan y con... ¿Quién es esa persona? Con Trix. Ok, ¿aquí qué es? Aquí hay algo raro. O nada, no sé. No veo nada raro. Aquí... Uy, aquí hay que hacer parkour... ¡Ay! Ok, aquí tengo que subir por las lianas, ¿no? Y traspasarme la... Uy, esto puede ser complicado. ¿O no? Uy, sí. Sí, sí, aquí muero, aquí... ¡Ah! Uy, no muero, uy, no muero, uy, no muero, uy, no muero. Sí muero, no muero, no muero. Uy, no morí. Uy, me abre un camino de lava. Uy, creo que eso le va a abrir el camino a los demás, ¿no? ¡Ay, son dos! Oye, Juan Roberto Armendaris Torres, muchas gracias por ese miembro del canal, ese mini Chilvio, a ver. Uy. Ok, ok, es un parkour de velocidad. Ahí estamos. De nada para la gente que no se lo ha podido pasar, ¿ok? Vale, vamos al siguiente nivel. Uy, los compas ya se lo va a pasar. Ok, llegamos. ¿Será que se reinicia eso? La verdad es que no sé. Ya veremos. Si alguien llega aquí en los próximos segundos es que sí, ¿no? Mira, los compas ya llegó al nivel. Ah, sí se reinicia, güey. O sea, se reinicia porque no pasó instantáneamente. Y no veo el faro por ahí. Entonces sí, yo no se lo hice a los demás. Entonces ya lo dejé. Uy, 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 uy. Eso, ahí me puedo caer, bro. Ahí me puedo caer. Uy, hay un slime ahí. ¿Será que puedo saltar el parkour si salto en ese slime? Tengo ganas. Vamos a mirar. ¡Oh! Amigo, creo que me acabo de pasar el parkour. El nivel. O me devolvió a donde estaba. Ay. Ay, no, sí me devolvió a donde estaba, ¿no? ¿O no? Ah, no, no, no. Sí adelanté. Uy, amigo, ¿qué son esas técnicas? ¿Qué son esas técnicas de... Ahí salta el slime, amigo. Los compas 6443, salta el slime. Allá abajo. ¡Ey, tú! Tú lo vas a poner... ¡Tú! ¡No! ¡No! ¡Tenías que saltar al slime, babazo! ¡Allá abajo! Uy, se cayó al agua. Tenías que saltar desde aquí al slime, entrabas. Bueno, lo lamento, lo lamento. Yo voy al siguiente nivel, nivel 6, nivel 7 ahora. Ok, aquí es fácil. Saltas, llegas, ok. ¿Ustedes cuánto tiempo creen que nos vamos a tardar haciendo esto? Yo le calculé 2 horas, güey. Pero a lo mejor el directo se alarga, no sé, la verdad. Yo con Flex me tardé 40 minutos, creo, en llegar a la mitad del otro mapa. Vale, ahí tengo que saltar al slime de seguro. ¡Ja! Este mapa juega con tus sentimientos, con tus emociones, ¿vale? Tienes que ser muy inteligente para poder pasártelo. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ahí es esa esquina, perfecto. ¿Me equivoqué? Ah, no, no me equivoqué. Ah, huevo, soy el mejor. Soy el mejor, ¿y ustedes? ¿Cómo van? ¿Cómo va? Es que no hay nadie todavía. No tengo competencia, voy a invitar a Flex a esto. Ah, pero se le cayó el internet, ¿verdad? Entonces no. Amigo, no hay competencia para mí aquí. Ninguno de ellos me gana. Ninguno de ellos llega, bro. Ninguno de ellos se ha acercado hacia mí. Mira, los compas 4-4 o 64 está cerquita, pero aún no llega conmigo, güey. Mira, se acaba de matar en el agua. Se acaba de matar otra vez, creo. ¡Ojo! ¿Cómo que Trix entró en combustión? ¿Se mató quemándose? Ojito. Ojito que llega conmigo. Ah, no, aquí no puede llegar. Uy, la tiene, ¿eh? Uy, esa persona no es tan mala como yo pensaba, tal vez. Si se cae, sí. Uy, 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 uy. Va a llegar conmigo, espérense. Vale, ¿aquí a dónde? ¿Voy a caer en el agua? Sí. Vale, aquí es a la caña de azúcar. Por acá, encima de los cactus. Esto está fácil. ¡Ay! ¡Ay, Onicha, no! Vale, aquí, acá y para acá. Perfecto. Siguiente nivel. Uy, aquí hay una caída. Uy, ¿esto es un dropper? Uy, se ve súper cool. Esto me confunde mucho la cabeza. O sea, mira eso. Tiene como trozos de lava, tiene trozos de nether. Uy, tiene un efecto como visual muy loco, ¿no? O sea, es que la lava no tiene bloques, por eso se ve así como flotando. Está súper cool. Me gusta, me gusta. ¿Cuál es el link? El link está en mi Discord. Si eres miembro del canal, tienes acceso al Discord ahí en el... Por exclamación Discord o en la descripción del canal sale también ahí mi Discord. Te unes, conectas tu cuenta de YouTube con Discord y ya está. Te va a dar acceso a los chats privados de los miembros del canal. Ok, no ha llegado nadie, ¿verdad? Los compas siguen... Los compas 6443 siguen por ahí abajo. Parece que no ha llegado. Invita a Linda Gamer. Linda ahorita está ocupada. Así que no puedo. Hola, Silvio Guachín. Nadie te da competencia, hermano. Ya lo sé. Ya lo sé. Limón se salió. Esa es buena idea. La gente que no esté avanzando podrían salirse para darle su espacio a alguien más, ¿eh? No hay IP. La IP no existe. Es un link. Pero solo lo dejé para los miembros del canal y la gente que entró rápido de YouTube y Booyah que vieron en el chat. Pero sí, esto de esperar a la gente... ¡Uy! ¡Uy! Nuestro primer contrincante... ¿Será posible que los compas 6443 nos puedan derrotar? Este contrincante es un contrincante muy peligroso. Tiene habilidad. Esperen lo que se cayó, espérenlo. Esperen lo que se cayó. Dejen que vuelva a donde estaba. Ahí va. Este hombre tiene una habilidad inmensa. No falla ni un solo salto. Nada lo detiene. Es imposible ganarle a una persona. Sí, chicos, lo acabo de empujar. Me siento mal. Amigo, lo podría trolear siempre desde aquí, ¿sabes? Podría ser muy mierda y golpearlo diario. Pero sus papás ya lo deben de hacer, así que no. Este hombre podrá ser el que me derrote. ¿Qué veo? ¡Un rival! Ah. O sea, literal, estabas a un saltito de llegar, amigo. Estabas a un salto de llegar. Tú puedes. Tú puedes. Salta, confía. Confía, confía. ¡Uy, muy lento, muy lento! ¡Uy, no, no, no! ¿Cómo vas a confiar en el mexicano? Voy a saltar porque yo creo que lo voy a hacer a la primera. Ay. Hagamos un corte ahí. ¡Va a llegar, va a llegar! ¡No, no, no, no! ¡Demonios, demonios! Es muy bueno, es muy bueno este hombre. Muchas gracias, Rimax, por los 10 pesos, bro. Vale, ahora sí lo logramos. Ay, what the fuck, según yo había llegado. Bueno, la batalla se pone buena. Voy a tepear a todos, güey. Creo que voy a tepear a todos. Vamos a poner esto más interesante. Arroba a Silvio Fake. ¡Pum! Bienvenido. Es que no se caigan, chicos. Bienvenidos todos. Ahí. ¡Pum! Listo, ahora sí. Bienvenidos al nivel. Hay alguien con mi skin. Pero como ven 10. ¿Qué le pasa? Es para acá. Es para el hoyo. Aunque sea de pollo, me lo... Ay, güey. Esto. Este se puso bueno. La competencia comienza. ¡A la primera! ¡La primera! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Están lloviendo! ¡Están lloviendo inválidos! ¡Están lloviendo los premiums! ¡Uy, uy, uy! Los compas van detrás de mí. Digo, delante mío. Los compas... ¡Avanza, avanza! ¡Uy, uy, uy! ¡Lo tiré! ¡Uy, lo tiré! ¡Uy, muy lento! ¡Muy lento! ¡Lo empujé! ¡Uy! Muy lento, compañero, los compas. Oye, ¿por dónde es aquí, eh? Es por... ¡Ah, es por acá! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Los vi muy lentos! ¡Los vi muy lentos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pueden? Creo que no pueden, chicos. Oye, 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 ¿es aquí? ¡No! ¿Qué va a hacer ese salto? ¿Qué dices? Uy, va a tener que matar, creo, ¿eh? Uy, lo que va a tener que matar. ¡No, Nichan! ¿Puedo nalguear mientras estoy en llamas? Vale, vale, vale. Vamos a hacerlo bien. Si yo me caí, ellos no van a poder con eso, ¿sabes? Vamos, 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 vamos. ¡Uy! 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 ¿Qué son estos saltos tan diabólicos? ¡Ay, qué pedo con ese salto tan diabólico! Si es por ahí, ¿verdad? Es que no sé si es por ahí. ¡Ah! ¡Sí es por aquí! Tienes que quedarte ahí subiendo. ¡Uy, uy, 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 uy! Perfecto. Hay una puerta aquí. ¿Qué pasará? Una fogata. ¿Vale? ¿Cómo van ellos? Uy, se ha callado todavía. Ay, perdón. Ojito. Uy, creo que puedo hacer un speedrun desde allá arriba y te caes en esa liana, güey, creo. ¿Es posible? ¿Es posible? Uy, pero los veo lentos. ¡Uy, Mr. Juanito! Llegó el momento. Tenemos un nuevo contrincante. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡La velocidad está en tu corazón! ¡La velocidad! ¿Soy qué? ¡La velocidad está en tu corazón, amigo! ¡La velocidad la tienes! ¡La tienes en el alma, Juanito! ¡Tú puedes, Juan! ¡Uy, Juanito! ¡Uy, no mames, güey! ¡Lo maté! ¡Uy, güey! ¡Uy, amigos! ¡Lo maté! ¡Uy, lo troné! ¡Uy, uy, uy! ¡Homicidio a mano armada, güey! ¡Lo dejé tieso! ¡Amigo, me lo troné! No volvió Juanito a ser el mismo desde ese día, güey. Juanito desde ese día no volvió a ser el mismo. Amigo Juanito, lo siento. O sea, de verdad lo siento. Te amo. Juanito, te voy a dar un saludo. Mr. Juanito, 8222. Muchas gracias. Uy, Juanito. Juanito vino por la venganza, desgraciado. Juanito, te odio. Te odio, Juanito. Te tengo, Juanito. Lo matamos a Juanito. No mames que lo devolvimos, güey. No mames que lo devolvimos allá abajo. No puede ser. No puede ser que lo devolví allá abajo, güey. ¡Ay, sí, ahí está abajo! ¡No, Juanito! Uy, Juanito, te quedaste low. Te quedaste muy lento, Juanito. Juanito, lo siento por segunda vez. Bueno, deberíamos dejar de joder a los contrincantes, ¿no? O sea, apenas llegan. Apenas llegan y quiero tener competencia. O sea, que los tengo que esperar aquí, ¿sabes? Puedo ponerme aquí como de... Necesito como reggaetón, ¿sabes? Pero no puedo poner reggaetón aquí. Pero podríamos poner esto así. ¡Wachow! 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 Pinche reggaetón pedorro, güey, sin copyright. Amigos, de verdad necesito que lleguen. Estoy a punto de tepearlos. estoy... Amigo, me da... A ver, siento mal por Juanito. Juanito sí lo voy a tepear, güey. Ahí está, bienvenido, Juanito. Te mentí, te mentí, te mentí. No tengo Netflix, te mentí. Hola, Juanito. ¿Cómo estás, Juanito? Hola, Juanito. Hola, Juanito. A ver, en realidad le dimos una pequeña ayuda muy buena. Uy, ¿quién es ese? Yete Galleta 287. No le va a pegar. Prometo no pegarle. Prometo no pegarle. Prometí no pegarle. Ok, ya tenemos dos contrincantes. Pueden avanzar, pueden avanzar. Los voy a atrapar adelante. ¿Hay alguien más allá adelante? Está Naruto, está Compa, está Johan Pérez. Pero nadie está cerca de subir, ¿eh? Nadie está cerca de subir. Tenemos a Raptorcita. No, creo que se le está complicando mucho, güey. ¿Qué? ¿Qué onda, Galleta? ¿Cómo andamos? Ese es nuestro saludo de hombres. Vale, Johan está ahí, los Compas está ahí. Hay gente cayendo. Ok, vamos para adelante, chicos. Juanito, Juanito, Sergio. ¡Este hombre es un dios! Amigo, se tiró de allá arriba y usó la lava para no matarse. Y se tiró aquí. O sea, saltó a la lava para detener la caída. Y como la lava no te mata instantáneo. ¡Ay, sí, así, así, Abraham! Pero tienes que caer aquí. ¡Uy, ese hombre quién es! Amigo Sergio, ¿qué te pasa? ¡Tryhard de mierda! Es muy bueno ese Sergio, güey. ¿Cómo va a ser un salto tan perfecto? Amigo, lo logró. O sea, saltó a esta lava y se tiró aquí. Y no se mató. Amigos, pero pueden dar la vuelta a esto y pueden saltar por ahí. O sea, le estoy dando un pro tip, ¿sabes? No tienes que saltar desde allá. Puedes dar la vuelta al círculo. Mira, mira, mira. Ese güey sí lo está intentando. Uy, casi. Más a la izquierda. Es en este bloque de acá. Es en este bloque de acá. Ustedes pueden. Yo confío, yo confío. A ver quién lo logra. Amigos, Sergio es un genio. Se acaba de morir alguien. Sergio es un genio y no sé cómo lo hizo, güey. Detuvo su caída con los bloques de lava y cayó aquí. Oh, quiero probarlo, quiero probarlo. ¿Lo probamos? Lo quiero probar, lo voy a probar, lo voy a probar. Aguanten. Quiero probar cómo lo hizo. ¿Voy a suicidarme? Ok, voy a hacerlo como lo hizo este Sergio, porque yo creo que va a salir a la primera. Ok, es aquí, ¿no? Por la flor blanca. Te tiras en esta esquina porque mandan las divinas, porque somos gasolina. Gasolina de... Bueno. Ok, desde aquí así. ¡Ah, perro! ¡Así lo hizo! Tienes que caer en este bloque de aquí, que mide un poquito más de la lava. O sea, que mide como 2 o 3 bloques. Te detienes y caes. Mira, ahí lo va a lograr Abraham. ¡Oh! ¡Uy, casi lo logra! ¡Casi lo logra! ¡Casi lo logra! ¡Uy! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú los Compas o fuiste tú? Juanito. Juanito, ¿acaso me estás diciendo que tú eres un asesino? ¿Juanito, eres un asesino o qué? Acabo de ver que un Steve empujó a esa persona y no sé si fue los Compas o Juanito. Pero tú te alejaste de él cuando cayó. Te vi, desgraciado. Silvio Prima dice que eres su esposo. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ay, mira, ya lo logró Abraham. Inténtalo de nuevo, amigo. Lo hiciste bien, pero lo puedes intentar de nuevo. ¿Dice quién es? No veo su nombre, está shifteando. ¿Por qué no le veo el nombre? ¡Ah, Naruto! Ah, es que ese güey es del anime. A ver, Abraham, tú puedes. Vale, ya voy a dejar de darles ventaja. Vamos a avanzar. ¡Fua! Tú puedes, Sergio. ¡Uy, te vi lento! Te vi... ¡Ay! ¡Uy, Sergio! Te vi lento, pero luego te vi rápido. Vale, a ver, luego por acá. ¡Pah! Ok. Luego es esta valla, ¿no? ¿Seguro es a la valla? Sí, es a la valla, ok. Vale, hay que subir por aquí. Hay que subir para arriba porque para abajo lo veo complicado. ¿Y aquí a dónde? Al slime y luego al amarillo, ¿no? ¡Pah! Uy, sería una pena que los empuje. Sería una pena que los... Uy, Raptorcita, te empujó Sergio, ¿viste? ¿Viste que te empujó Sergio, verdad? Mírala, mírala. Mira, Raptorcita. ¡Ojo! Tú puedes, Raptorcita, yo te empujo. Tú saltas, yo te empujo. ¡Pum! ¡Le di impulso! ¿Viste? Yo les ayudo. Dale, Juanito, dale. ¡Pum! Juanito, tienes ahí tu impulso, bro. Ahí vas, Abraham. Ahí vas, bro. ¡Pum! Abraham. De nada, bro. De nada. What the fuck. ¿Acaso estaremos presenciando un hacker? No, no creo. Ey, Naruto salió del server que está... Al que nada puede entrar, ¿vale? Estamos aquí. Ok, ¿cuántas personas hay? Es que está lleno, sí. ¿Y hay gente especteando? Ok, ok. Vale, ¿de aquí a dónde es? ¿Puedo volverme por aquí? ¡Ay, sí puedo devolverme! ¿Pero de aquí a dónde, amigos? Amigos. Amigo. Ah, es aquí. Vale, es a lo azul. Es a lo azul. ¡Nioni-chan! ¡Uy, un 360 no-scope! ¡A huevo! ¿Qué le pasaba a este hombre? ¡Ay! ¿Cómo estás, Juanito? Para acá, Juanito. Vale, subimos. Ok, perfecto. ¡Entramos! ¡Ay, cabrón! ¡Espantan! ¡Ay, aquí no era, güey! No había que tirarnos por acá. Vale, vamos. No era allá arriba. Digo, no era allá abajo. No era... Sí. Es troll, es troll, es troll. No entren ahí. Hay que saltar por la valla, ¿ven? Hay que saltar a la valla. ¡No, Sergio! ¡Tú caíste en la misma trampa que yo, güey! Bueno, y luego es aquí esta madera azul. Digo, morada. Digo, rosa. Bueno, lo que sea. Listo. Y aquí al slime y al morado, ¿no? ¡Al que traigo aquí colgado! Ahí está. A subir. Este efecto de volar me gusta. Está divertido, está cute, está cute. Vale, aquí... Uy, si me caigo me muero. Vale, lo tenemos, lo controlamos. Nadie puede alcanzarme, amigo. Nadie puede, nadie puede. O sea, si un suscriptor puede alcanzarme, lo reto. Lo reto, lo reto. Que me alcance y que me gane. Le reto a pasarse el parkour antes que yo. Mira, Silvio, ¿cómo? Voy a tepear a todos. De ahora en adelante todos los suscriptores pueden pasarse el parkour adelante que yo, ¿vale? No creo que puedan, pero tienen permiso. El que se lo pase gana algo. Es algo secreto. Ok. Vale, ahorita todos están en el nivel 11. Es para acá, chicos, es para acá. O sea, yo no sé por qué van para allá. ¿A dónde van? Es aquí el nivel 11. De seguro hay un lugar escondido o algo. ¿En el agua? ¿En la lava habrá algo? Sí, eso pensé, pero... Ah, no, tienes que saltar desde el agua. Uy, está complicado, ¿eh? Creo que tienes que saltar desde el agua. No, 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 imposible, ¿no? ¿De dónde es esto? ¿Es en la lava? ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uy, casi! Hay una palanca, alguien está presionando una palanca, güey. ¿Dónde hay una palanca? ¡Uy! 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 No sé quién lo presionó, pero alguien presionó un botón ahí o algo. ¿Quién es? ¿Quién es? Amigo, ¿cómo llegó hasta allá ese hombre? ¿Pero dónde es que lo tienen que presionar? No tengo idea de cómo lo presiona, pero alguien está presionando el botón. Amigo, ¿alguien sabe? ¿Será Raptorcita que está presionándola ahí? Porque mira, 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 mira. Ah, sí, Raptorcita encontró un botón ahí. Espérate, quiero verlo. ¿Dónde le estás dando, Raptorcita? ¿O está dando golpes a lo idiota? A ver, ¿eres tú, Raptorcita? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Me estás troleando, Raptorcita. Creo que sí es ella. Estoy presionando el clic derecho y no pasa nada. Amigo, ¿dónde le está dando? ¡Ah! Ahí está el botón. Ahí. Ya lo vi. Atrás de la lava hay un botón, güey. ¡Ah! ¡Qué tonto soy! Ok. Ah, me pegaron. Vale, ahora subimos. Les digo que ya se lo pueden pasar sin mi permiso. O sea, con mi permiso, digo. Y el que gane se va a llevar un premio. Hasta ahorita nadie se lo ha pasado más hasta arriba del nivel 11, güey. Ok. Al faro, a la casa. Al slime. Uy, amigo, los veo muy lentos. Ya los voy a alcanzar, güey. A este lado nos tiramos. ¡Pah! Ok, nivel 12, nivel 12. Veo gente que ya se lo está pasando. Me parece. Voy a agarrar un trozo de chocolate. Vamos a darle su oportunidad a esta gente, chicos. En la cascada de lava, sí, ¿verdad? Ya mordí mi chocolate. ¿Será que me hago un café? ¿Será que me hago un café? No lo sé, no lo sé. ¿Me hago un café y les doy ese tiempo de ventaja? No me da miedo darles ventaja, güey. Pero es que no sé. Yo siento que esta gente no es capaz de pasárselo ni siquiera al nivel 50. ¿Ustedes qué dicen? Amigo, todos están acá atrás en el otro nivel. Ay, me falta ponerles drop. A ver, le voy a poner un drop. A ver, dropcito. Ahí les va su drop. Ay, se me... Ay, amigo, la batería del mouse creo que se la acabó. Ahí está. Listo, ya establece. Ya les puse... ¡Eh! Muchas gracias por esa caja, Naito. Vale. Ok, podría hacerme un café y les doy esa ventaja a la gente que no se lo está pasando todavía. Es más, los tepeo a todos y ya los dejo... No, bueno, es que hay unos que ya se lo van a pasar. A ver, voy a hacerles un favor. Los voy a tepear a todos al nivel prohibido, al nivel 13. Y voy a hacerme un café ahí. Van a tener como todo ese rato en lo que me preparo un café para poder ganarme. O bueno, para poder adelantar todo lo mejor que puedan. Porque si los alcanzo los iré matando, ¿ok? Hay que saltar aquí. Pa. Ok. Luego acá adelante. Perfecto. Voy a llegar ahí arriba y los voy a tepear, ¿ok? Al nivel 13 los voy a tepear porque ese número... Mientras más vela... Ok. Ok, los voy a dejar en el nivel 13, güey. Aquí está el nivel 13, ok. Hola, ¿quién eres? Los compas y Garcelo. Agáchate y conocelo, ok. Los voy a tepear a todos a este nivel. Voy a tepearlos a todos a este nivel. ¡Pa! Y tienen en lo que me hago un café para adelantar, chicos, ¿vale? Voy a pasar el link en el chat de YouTube, el link del mapa, bueno, del servidor. Y en el Discord también ya está. Y en el chat de Booyah, ahí les va de nuevo. Ahí está. Y listo. Vale, ahora voy a poner musiquita. Y vamos a hacernos un café. En lo que la gente lo logra, ¿vale? Voy a saltar y voy a ponerme, yo qué sé, aquí. Aquí para que sea toda la gente, ¿ok? Aquí. Vamos a darles ese tiempo en lo que avanzan, ¿ok? Les digo que el que gane se va a llevar un premio. Y si los alcanzo, los voy a nalguear. Voy a agarrar mi taza. ¿Y cómo está el chat de YouTube? Hoy 4,000 personas en YouTube, muchas gracias. Y 2,000 en Booyah. Ey, recuerden que hago directos todos los días en Booyah. Así que si alguien quiere ir, es gratis. Está rico. El directo de hoy va a durar 2 horas, ya llevamos 50 minutos. Entonces nos queda 1 hora y 10 minutos para pasarnos el mapa o llegar a lo que más podamos, ¿saben? No sé. Pero bueno, van a ver ahorita la pantalla así tiesita, pero voy a hacer de mi café, no tardo nada. Voy a poner el aire acondicionado a tope porque me está dando calor. Vale, y ahora seré mi café, güey. Vale. Por si no saben, tengo una máquina de café en mi cuarto, ¿vale? Entonces por eso estoy haciendo el café ahí. Estoy viendo que Raptorcito está ahí tiesa. Está ahí tiesa sin hacer nada, pero bueno. Yo sigo dejando que la gente avance. Estoy viendo que hay gente del nivel 15 ya, eso está bueno. Vale, voy a ponerle crema a mi café, denme un segundo. Vale, ya se encendió la máquina. Ok, ya casi sale el café, ¿ok? Se está haciendo. Hay gente en el nivel 15. Voy a ver cuánto tardo en llegar con ellos, pero sigue haciéndose mi café. Prometo que cuando salga mi café, voy por ellos. Uy, alguien entró al nivel 16 y desapareció. Creo que era Juanito. Está ahora en el 15 otra vez. ¿Qué habrá pasado? ¿Lo habrán matado? ¿Se habrá caído? No sé. Raptorcito está ahí. Creo que tiene lag esta raptorcita. Ok. Mi café ya casi sale, déjenme lo veo. Ah, chat, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy haciendo mi cafecito, ya casi acaba. Ya solo me falta poner la leche, ¿vale? La voy a sacar. Vale. Sí, le mandé el link, ya lo mandé hace ratito, ¿vale? Ya hay gente en el nivel 16. No, todavía no, güey. Todavía no llegaron al nivel 16. ¿Qué les pasa? Vale, ya llegó alguien, ya llegaron. Ok, ya llegaron dos personas. Llegó una. What the fuck, ¿por qué de repente aparece el nivel 16 y luego se desaparecen? A lo mejor es un salto. Vale, ya tengo mi café aquí. Le voy a poner su leche. Y lo revolvemos y listo. Por si no saben, soy una persona que le encanta muchísimo el café, ¿vale, chicos? Muchísimo, muchísimo. Ok. Revolvemos nuestro café. Y ahora comienza, ahora sí comienza. Bueno, déjenle de un trago, ¿no? Tiene leche en su cuarto, ¿no les parece curioso? Tengo un refrigerador en mi cuarto, un mini refrigerador chiquito, que tiene nada más, leche y agua mineral. Vale. Listo, ya me hice el cafecito. Ya puedo comenzar. Hay gente que ha avanzado al 16. A ver, what the fuck, ¿se regresaron? Amigos, ¿qué dicen? ¿Voy a rebasar a todos? Sí, ¿no? A ver. Vamos a rebasar a todos. Vamos a rebasar a todos súper rápido, estoy segurísimo. O sea, yo nunca he pasado este mapa, pero soy una bestia, ¿ok? 1, 2, 3. Vale. Vamos a ver si llego antes que todos. Creo que está muy fácil, ¿no? Vale, vamos a ver. Facilísimo, ahora pasamos a la mitad. Amigo, está muy fácil. ¿Cómo se andan cayendo? Amigo, está muy fácil, como tu mamá. Ok, ok. Por aquí adentro. Vale, de aquí para acá. De aquí para acá. No, de aquí no es. Es para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Y creo que llegamos al nivel 16. Ok, nivel 15, nivel 15. Todavía hay gente que le falta que alcance. Está bien. Subimos por esa escalera. Ah, vale, se abre esa puerta, ok. Ahí está. Ok. Fácil, fácil, fácil. Vamos por aquí, parkour. Lo antes que se cae la canción. Uy, amigo, le se cayó tieso. Bueno, no lo logré antes que la canción, pero pues está facilísimo. Mira, ya los alcancé a todos, hombre. Ay, bueno, ahí no. Ahí me pegué, pero no pasa nada. Ahí está, pau, pau. Uy, eso está re fácil, amigo. Está re fácil. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Árbitro, ¿qué está pasando? Árbitro. Árbitro, ¿qué está pasando? Árbitro. ¿Qué está pasando? Árbitro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasaba, no? Se volvió re loco. ¿Qué está pasando? Árbitro. Se la lleva. La controla. Es... No veo nada. Se la lleva. La controla. Es Messi. Es cristiano. Es católico. Se la puede, la puede. Uy, uy, uy. Todavía es el final del mapa. Uy, 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 uy. Uy, 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 que alcanzo a todos, nadie llega, nadie me gana. Uy, 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 llega arriba. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? No puede ser, no puede ser que he fallado. No puede ser que he sido troleado por el mapa, amigo. Ok, ese final estaba un poquito complicado. Ese final está un poquito curiosón. Pero ahorita llego, ahorita gano. O sea, son 100 niveles, amigos. Si me ganan, les doy $10. Les doy 100. Les doy 1000. No es cierto, nadie me gana, amigo. Ni apostado todo el dinero del mundo, bro. Nadie me gana. Aquí no hay nada secreto, por cierto, porque se va como raro. No, no hay nada. Ok, ok. Vale, hay que entrar por acá. Y este parkour de tiempo, solo hay que darle ahí. Vale, solo es controlarlo, ¿vale? Ahí va a pasar esto. Listo, 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 listo. Solo hay que esperarlo, solo hay que esperarlo. Ahí está, facilito. Eso se le va a complicar un montón. ¡No! Uy. Ok. Ok. Sí, está complicado. Está complicado ese final. De ahí porque la gente no ha pasado a este nivel. ¡Qué cabrones! Esperando que abriera yo la puerta. ¿Qué soy, caballero? Sí soy. ¡Hijo de tu madre! Me tapó, güey. Bueno, ábreme tú. Gracias, Juanito. Muchas gracias, Juanito. Ok, bueno, voy a... Uy, uy, uy. ¿Hay un caballeroso por ahí? No. Vale, dejen abro esto. ¡Pah! Les cierro la puerta. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, otra vez hay que subir, güey. Hay que subir todo esto, ¿ok? ¿Te van a banear? ¿Quién me va a banear? Nadie se ha pasado a este nivel, ojo. O sea, debo admitir que ese final está un poquito confuso, güey. O sea, sí te confunde esa última parte del mapa. Yo creo... Ya va una hora de stream. ¿Quién sabe hasta qué mapa llevamos? ¿Hasta qué nivel vamos a llegar, güey? Pero, si les parece, hacemos otro episodio de esta miniserie de este mapa. ¿Hay algo arriba, no? ¿Y en este también hay algo arriba? No, solo es en el de allá. Ok. Donde nos quedemos, el próximo episodio los tepeamos ahí, ¿va? Si es que hago una segunda parte, a lo mejor sí. Uy, cabrón, ¿qué pedo con el sonido? Ahí está, ahí está. Subo. Ahí está, subimos por aquí también. Vale, aquí vienen las nubes. Y ya viene la parte complicada. Ya viene la parte que está complicada. Lo peor es que está al final. Hay que analizarla muy bien, porque eso es lo complicado de esa parte. Ahí estamos, entramos por aquí. ¡Ay, me tapan! ¡Mi cara! Ok, es aquí la parte complicada. Vale, vamos a analizar la situación, ¿ok? Ah, ni siquiera hay que llegar al último. O sea, al último, solo hay que saltar allá a la paja. Mira, mira, mira cómo se va a caer Juanito. Uy, se cayó, amigo. Se cayó el pobre Juanito. Amigo, tengo una duda. Si lo presionó varias veces, ¿qué pasa? Si lo presionó varias veces, infinito. Ah, casi que sí, Vamos a ayudarle a Kenox. Solo tiene que saltar a la paja, amigo. No tienes que quedarte ahí. Se está regresando porque lo estoy presionando varias veces, amigo. Mira, lo voy a hacer por ti, Kenox, ¿ok? Amigos, porque todos nos confundimos pensando que era ir para arriba. Solo tenemos que saltar aquí a la paja, güey. Y ya con eso pasamos el nivel, creo, ¿no? Adiós, inútiles. Nivel 16. El único en el nivel 16. ¿Cómo les explico que soy el mejor jugador de Minecraft, güey? O sea, sí o sí soy el mejor jugador de Minecraft. Nadie me gana. Uy, esta parte... Uy. Bueno. ¡Volvimos! El mejor jugador de Minecraft, como les decía. Vale, esta parte va a ser fácil. Solo hay que hacer esto. Saltamos aquí. De hecho, podemos facilitárnoslo todo así, abriendo estas cosas. ¿Ven? El mejor jugador de Minecraft dándoles los mejores consejos de Minecraft, bro. Bueno, ¿de aquí a dónde? De aquí no llego a ningún lado. ¡Oh! Esto en Minecraft Java no pasa, ¿no? Uy, ¿aquí a dónde? Shifté, pero es que no sé a dónde. Ah, solo hay que subir por acá, a ver. ¡Sí llego! Ahí está. Vale, esto nadie se lo va a pasar, amigo. Solo yo. O sea, solo yo porque soy el mejor, güey. Vale. De aquí adelante, de aquí a acá, de aquí a acá. Amigo, esto está muy fácil. Hubiera agarrado profesionales. La próxima vez invito a amigos míos. A ver si ellos me ganan. ¿De aquí a dónde es? Uy, ya llegó alguien, mira. ¿Quién es? Kenox, ok. Kenox fue el que nos vio usar la técnica suprema ahí en el parkour anterior. ¿Puedo subir aquí? No. Esto está muy fácil, amigo. Nivel 17, bro, le voy a ganar a todos. Voy a hacer speedrun, Vamos a ver cuánto les puedo sacar a ellos sin... O sea, sin dejarlos ahí esperando ni nada, sin esperarlos. Vamos a ver hasta qué nivel los puedo dejar. Ok, me voy quemando chill. Ok, hay que jugar con cuidado porque ya me quemé mucho. Ahí está. Ahí estamos. De aquí para acá. Al slime. Aquí adelante. Acá atrás. Aquí. Me tiro por acá, ¿no? Listo. Siguiente nivel, amigos. Siguiente nivel. Voy a ver cuánto puedo sacarle a estos hombres y mujeres y compañeros. A ver. Ahí estamos. Siguiente. Ahí está. Amigo, es que... ¡360! ¡Uy! ¿Vieron ese giro? Acabo de girar, güey. Acabo de girar y no se dieron cuenta. Voy acá abajo. Uy, siguiente nivel. Amigos. Nivel 19. La edad perfecta, la edad perfecta. Ok, vamos para acá, vamos para acá. Vamos para acá. Sinooscope, ahí está. Uy, 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 amigo. Tú ves esta bestia jugando parkour y dices, ¿qué es eso? O sea, por algo gané el parkour del laberinto de Flex, ¿sabes? De Flex Vega. Por algo soy la bestia 3 veces campeón. Amigo, voy a ver si llego. Voy a ver si llego al nivel 50 antes de que termine el directo. O sea, antes de las 2 horas de directo. Llevamos 1 hora con 10 minutos. 1 hora con 6 minutos, ¿ok? Por si alguien pregunta. Uy, 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 parkour en hielo es un poquito complicado, ¿eh? Vale, uy, amigo, es que la bestia, la bestia, la bestia. ¿Qué es esto? O sea, dense cuenta que esta bestia está muy rica. Ok, ok, hay que saltar al slime. Giroscope. Ay, ¿vieron cómo doy unos giros tremendos? Aquí otro giro. Otro giro. Super, super, super. Ahora es cierto. ¿Y aquí cómo? Ok. Uy, eso va a tener límite, ¿no? A ver, se las mando de regreso. No se vayan a quedar sin carros, güey. Vale, acá arriba. Acá adelante. Y ¡fua! No hay nada aquí, no hay nada. Uy, hay una escalera por acá, vamos a ver qué hay. Ok, si era por aquí. Un aldeano, ¿qué me das? No me das nada. No me das nada, ok. Uy, ¿cómo abro esto? ¿Tienes un botón escondido? Ah. Qué menso soy. Amigo, estoy en el nivel 22 y el más adelantado son Trix y Kenox. ¿Ok? Creo que aquí tengo que saltar a... No, no era acá, güey. ¿O sí? Ay, ¿sí, sí era? ¿O no era? Me estoy regresando, ¿verdad? Sí, me estoy regresando, güey. Vale, era acá abajo, luego acá arriba, luego acá adelante. Y luego... arriba de la casa. Y aquí adentro, ¿no? Ay, ¿me trolearon? ¿Me trolearon? Ay, creo que había una salida ahí al lado de la bandera, tal vez. ¿Me troleó el juego, acaso? Creo que me troleó, ¿eh? Creo que me troleó el juego. O sea, tiene una salida trollcita por ahí. Creo que esas que me diera ya no me donó más. Estaba muy feliz. Oye, creo que por aquí puedo adelantar, ¿no? Como un life hack. De aquí para allá. Uy, amigo, casi, casi, casi. Creo que ahí se puede. Lo intentamos una vez más. O sea, creo que puedo tryhardear ahí. O sea, creo que puedo adelantarme más. Como un speedrun, bro. Ahí. ¿A poco este salto no lo puedo hacer? Ahí está. Ok, creo que si agarro vuelo... Ay, no. Ok, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Yo quiero llegar al nivel 50 antes de las 2 horas de directo, güey. Así que eso voy a hacer. Vamos por aquí. ¡Ja! Bueno, la próxima voy a invitar a 3 amigos, güey, o 2 amigos. Aquí. ¿Escuchan algo? ¿Escuchan algo, verdad? Ah, amigo. Ay. Es aquí atrás. Es muy troll ese mapa, ¿eh? Este mapa es muy troll. Vale. Uy, uy, casi me choco con el techo. Ahí estamos. ¡Eh! Gracias por los 20 pesos, José Manuel. ¿Puedo jugar contigo algún día? Te amo. Muchas gracias, José Manuel. Claro que sí. Ahorita estoy jugando con suscriptores. La próxima vez, si es muy rápido, podrás entrar antes que los demás. Vale, siguiente nivel. Chilling. 23, ¿eh? Como el 23. Como Paulo Londra, bro. Como Paulo Londra. Me caí. Ese güey no se cae, pero como Paulo Londra he dicho. Ok, de aquí adelante, ¿no? Pa, pa, pa. Aquí a un lado. Vale, eso está fácil, está fácil. Todo está fácil en realidad, o sea, nada se me complica. No es como que digas, ay, güey, qué complicado está el parkour. No, 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 nunca. Bueno, ¿aquí a dónde? Estoy analizando la situación. Creo que tenemos que ir por este hongo. Sí. Son 100 niveles, recuerden eso, chat. Uy, aquí hay que hacer un salto de picardo, ¿no? Ah, sí llegué. Vale. ¿Un dropper? Un dropper, pero tengo que caer... Uy, ¿será que me salvo si caigo aquí? No, no me salvo ni de pedo. Ok. ¿Hay alguna liana o algo para, además del agua? Solo para adelantar, a ver si puedo adelantar un poquito. Hay un agua por allá a lo lejos, pero no creo que llegue ni de... Uy, uy, esas lianas, güey. Hay unas lianas ahí. Uy, yo acabo de ver unas más cercanas. Ok. Uy, si llegar a esas lianas hubiera sido un adelanto tremendo. Estoy tratando de ver si hay algún adelanto posible. A ver, ¿hay alguna liana por aquí? Tira, no. Estoy analizando la situación, ¿vale? A ver. Miguel Ángel García, gracias por los 15 pesos. Vale, no, no hay ninguna liana posible. Así que vamos a tirarnos al agua. Nino, Nino. Ahí está. Ok. Ahora a subir, güey. Miguel Ángel, gracias por los 15 pesitos, bro. Vale, y los de Booyah, ¿por qué se quedan atrás con las donaciones? Que pues, ¿saben que tengo que alimentar a una familia entera de 10 personas? A ver, nos tiramos por aquí. Ahí está. Uy, es que soy la bestia, amigo. Jamás verá una persona tan buena como yo. Uy. Vamos a repetir. ¡Uy, Naito! Callando a la boca de los de YouTube con las donaciones, güey. Mandó una donación de un paracaídas en Booyah. ¿Qué le pasa? Para los de YouTube que no sepan, un paracaídas es mucho. Son 1000 moneditas. Son como $10. Vale, saltamos estas lianas. Vale, vale. Ja. Vale, ¿qué pues? ¿YouTube se van a quedar callados con las donaciones o qué? ¿Por aquí abajo? No, ¿verdad? ¿O sí? No, es por aquí arriba. Uy, si me caigo es un F. Vale. Vamos por aquí. Uy, Johan se fue, ni modo, se fue del Realm. Vale, pasamos por aquí. Uy, casi nos quemamos. Era broma, era broma. Era un experimento social, chicos. Yo nunca me quemo, solo cuando ando hot. Vale, ahí sube. ¿Y aquí a dónde, güey? Este nivel duró mucho. Tiene que haber otros niveles más cortitos, güey, como mi pi. ¡Ah, Misaki donando 20 pesos! Ahí va, ahí va. Ahí quieren alcanzar al Naito, pero todavía les falta. O sea, Naito, no, casi 200 pesos mexicanos. Que me llegan 100, pero bueno. Hay que tirarnos allá al agua, ¿no? Creo que sí, no hay manera de speedronearlo eso. Ahí está. Uy, amigo, va en el nivel 18 este galleta. Escucho a alguien quemándose. Creo que estoy cerca de ellos, sí. Vamos por acá. Vamos por aquí. Ahora acá arriba. Vale. ¿Lo podemos hacer? Amigos, soy el mejor del mundo. Voy a invitar a la próxima. Hay varios mapas de este creador que hace igual 100 niveles. Este es el número 3, el mapa número 3 que ha hecho. Creo que voy a invitar a otros amigos a uno de sus mapas. O sea, de este estilo. Oye, me caí. Y lo retamos por dinero, ¿no creen? Va a estar divertido. A la próxima invito a 3 concursantes. 3 youtubers versus yo. Versus mi yo. Ay, por aquí sube. Acá al lado. Ay, me caí. Vale. Perfecto, ¿cómo controlo? 360. Uy, les dio miedo. Nos tiramos. Nivel 27. Ya. Ok, nivel 27. Nos quedan 40 minutos de stream prácticamente. Bueno, 50, 47 creo. Casi 50, casi 50. ¿Podré llegar al nivel 50? Yo digo que sí. ¿Podré acabar el mapa? No lo sé. Ahí sí no lo sé, la verdad. O sea, ni si... Creo que tengo que llegar allá. Ah, no. No, qué bien que no salté. ¡No! Salté mal. Uy, me quedó un corazón como la bestia que soy. ¿Qué dice Naito? ¿Lo harías en el 12 horas? ¿Qué cosa? ¿Invitar a los youtubers? ¿Podría ser para traerles variedad? El 4 youtuber versus... O sea, 4 versus... Sí. 4 sí. No puedo decirlo. 4 youtubers versus parkour de 100 niveles. ¿Sabes? A ver quién gana. Y si gano yo, yo no pierdo nada de dinero. Pero si ganan ellos, se llevan el dinero. Podría ser así, podría ser así. Podría ser interesante. Ok, está fácil. Ok. Uy, eso se quiere complicar, ¿eh? ¿Aquí a dónde, amigo? Ah, vale, es a las vallas. Es que este mapa es muy troll. O sea, tú no sabes, tú dices, ¿para aquí a dónde? Ok. Pero es que solo tienes que devolverte a veces y mirar con otra perspectiva. Y ya está. Miren, ya llegamos. Bueno. Casi. Casi llegamos, ¿ok? Ahí, ahora la otra perspectiva. Listo. No sé cómo me caí ahí, güey. O sea, lo había hecho todo bien. Vale, ahí estamos. Un saltito, otro saltito. Listo. Ok, ¿de aquí a dónde? La perspectiva. ¿Por aquí atrás? Uy, amigo, aquí no se llega a ningún lado. ¿Hasta aquí a dónde? Por el agua, ¿no? Ah, se los dije. Es que es muy troll esta cosa. Vale, luego aquí arriba. Luego al slime. Sí. En efecto, mi estimado. Nivel 28. En tus nalgas te la entocho. Vale, aquí era esas. No hay que ir ahí. Sí. Ahí está. Ahora, ¿para dónde? Para acá adelante. Oye, amigo, estos saltos están para bebés, bro. Están para bebés y nadie se lo pasa. Ya les llevo 10 niveles, güey. 10 niveles a los que están ahí jugando. Este mapa nunca lo había jugado, quiero aclararlo. Jugó uno muy parecido con Flex en un video, pero pueden corroborar que es diferente el mapa, ¿vale? Si se ven el video van a ver que es diferente. A ver. Aquí arriba. Uy. Aquí arriba. Ahí está. Uy, vamos a tener que saltar acá. De ahí el techo para acá este slime. Uy, amigo, ya quiero ver que se pasen los criptores esto. ¡Uy! ¡Ah! ¿Cómo va a caer ahí? Escucho un zombie. ¿Hay un zombie aquí? Me caí justo al final, güey. ¿Qué cagado es esa? Vale, repetimos los saltos. ¿De qué estado de México eres? Yo nací en Manzanillo, Colima. Así que si hay alguien allá de Colima o de Manzanillo, un súper abrazo, chicos. Ya sé que el lugar está bien culero, pero pueden salir adelante. Ahorita mismo estoy viviendo en Jalapa, Veracruz, ¿vale? Voy a ir por acá y adelantar todo esto. Uy, sí. ¡Qué idiota! Yo me salté toda esta parte, güey. Cuando podía ir por los bordes. Vale, a ver, saltamos acá, saltamos aquí. Sí, hubiera adelantado todo, güey. Ahí estamos. Ahora acá. Ahí estamos. Ay, amigo, qué fácil está esto. No tengo ni que pensar, tengo, güey. Bueno, aquí sí. Ahí está. ¿Vieron qué easy? ¿What? Ah, se aparece el slime y se desaparece. Ok, pow. Listo. Uy, esto está oscuro como mi... Ya saben. Vale, tendré que encender este circuito de redstone por acá abajo. Ok, le tengo que agarrar al circuito, ¿no? Ahí, ahí estamos. Vale, estaba fácil ese, ¿eh? Estaba fácil, los zombies estaban tontos. Uy, remolacha, uy, la rompí. La rompí, eso estuvo un poquito triste, ¿eh? No pasa nada, a ver, ¿cuál es el chat? ¿Cómo se llama el enlace para entrar? Lo pasé en el chat de Discord para los miembros del canal. Si no eres miembro, pues ya no lo atrapaste. Pon caja de regalo o que ponga drop, dices. ¿Quieres que ponga drop? Por cierto, el próximo directo... Uy. ¿Te va a reaparecer eso? Vale. El próximo directo va a ser probablemente la serie de Náufrago. O un video de Fall Guys, no sé. Video no, directo pues. 360. A ver, para acá. Uy. Uy, qué fácil está esto, chicos. Qué fácil. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lava is rising. No mames, que la lava está subiendo. La lava está subiendo. Uy, este nivel, ¿cómo se lo ahora? ¿Está subiendo la lava? ¡Ay, sí sube, sí sube! Oye, qué cool este nivel. Pero está muy fácil igual el nivel, ¿sabes? O sea, amigo, yo soy un profesional. Creo que voy a hacer más retos con suscriptores, ¿eh? Probablemente haga más retos en directo con suscriptores. Me está gustando la idea. Pero tienen que ser profesionales. Uy, ¿de aquí a dónde, güey? Me quedé atorado. ¿Tiene que abrirse algo? Perspectiva, perspectiva. ¿De aquí a dónde, güey? ¿De aquí a dónde? ¿Se va a abrir esa puerta o algo así? Creo que se va a abrir la puerta. Porque puedo saltar aquí de regreso. Ah, y era por aquí, amigos. Ya, soy tonto, soy tonto. Vale, por acá. Subimos. Uy, ya quiero ver que se lo pasen los demás esta parte, güey. El nivel 32 está muy bestia. O sea, para mí no, ¿verdad? Porque soy una bestia. Pero imagínate los güeyes que no saben ni saltar. Míralos cómo van a pasar esa parte llena de lava. Ah, hay un camino invisible. Ah, está fácil. Amigo, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados iré tras de él. Con los ojos cerrados siempre lo amaré. Con los ojos cerrados. Na, 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 na. ¿Qué le pasaba? Vale, oye amigo, volví. ¿No es por aquí? Espérate, ¿no es por aquí? Igual no es por aquí, ¿eh? Esto te tira aquí abajo. Ah, por aquí atrás. ¡Qué trolls! ¡Qué les digo que es muy troll el mapa, güey! Es muy troll el mapa. ¿Qué le pasa a este pinche mapa? Vale. Para acá. Ojito. Ojito. ¡No! Vale, vale, se puede volver. Ahí. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡He caído! Ah, no puedo bajar, güey. A ver, ¿por acá? No, ahí no es para acá. Casi me trolea de nuevo este mapa, güey. Casi me trolea de nuevo. Pero no, yo le gano el mapa. O sea, no pueden conmigo. Vale, ¿cuánto llevamos de directo? 1.21 y estamos en el mapa 34. Así lo logramos, güey. Felicidades a la gente que se llevó el drop. Ahorita les tiro uno nuevo. Au. Ahí está. Facilito, facilito. ¡Uy! ¡Uy! Sentí que me caí. ¡No! Sentí que me caí y me caí bien. Al menos no caí mucho. Al menos no caímos mucho como hace rato, güey. Pam, parararara. Por cierto, el servidor se va a quedar abierto cuando me vaya, por si alguien quiere seguirlo jugando, ¿vale? Al agua. Lo sabía, lo sabía. Ahí está, siguiente nivel. Nivel 35. Por el Púpula Inco. Y por aquí. ¿Y esto? Si es por aquí, ¿no? Me imagino. Uy, ahí hay lavita. Uy, pero esta lava no me detiene esta lava, amigo. No me detiene. Aquí viene el rayo McQueen. Mira, super... Hola. Uy, güey, what the fuck con ese timing. O sea, me quedé callado. Gracias por esa caja, Naito. ¿Qué onda, Redberry? ¿Cómo estás? ¿Estás jugando con los miembros o cómo? Sí, estoy jugando con los miembros del canal. ¿Es para acá? Ay. ¿O es para acá? Creo que es para acá. Tiene sentido. Ay. Uy. Uy, no, vamos a regresarnos. Au, 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 au. Ahí está, sí. Aquí, había que dar un giro raro. Había que dar un giro raro, ¿ok? Lito, 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 lito. Ok. ¿Por aquí? Muchas gracias, el Has, por esos 10 y luego por esos 9 pesos que acabas de mandar, bro. Un abrazo. Recuerden que si quieren el link del mapa está en el chat de Discord de los miembros del canal. Bueno, el link del mapa no, el link del server para poder unirse. Si alguien me gana ahorita mismo, le doy dinero, ¿vale? Le vamos a apostar algo. No sé cuánto todavía, la verdad. Pero lo estoy pensando. O algo más especial, si no. No sé. Pero es que ya nadie me gana. Voy en nivel 36. Les llevo 15 niveles. Les llevo de ventaja, güey. ¿Y aquí a dónde? ¿De aquí a dónde es? Es por el agua, ¿no? Sí, es por el agüita. Ok. Vale, subimos aquí. Vale. Acá adelante no hay nada. Aquí sí. Pum. Ok, vamos súper bien, ¿eh? Vamos súper bien. Nadie nos detiene, nadie nos alcanza. Tengo ganas de tepear a la gente solo para darles un toque de... sí, eso. Los tepeamos, ¿qué dicen? Los tepeamos. Tepeamos a la gente, pero vamos a trolearlo. Vamos a hacer que piensen que es por aquí. Voy a ser buena gente. Uy, 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 uy. ¿Qué les pasó? Uy, se quemaron todos, güey. Acá. Uy, ese creeper es... la música de Spider-Man, ¿no? Y de repente... sí, esto... Uy. What the... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿Qué es este mareo? What the fuck con este... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Tengo que subir a algún lado? Amigo, ¿tengo que subir a algún lado? Ah, ¿y ahí por dónde? ¿Y ahí por...? What the fuck con este mareo. Ahí está. Seguimos, seguimos, seguimos el juego. ¡Oh! Estuvo cerca. Vale. Vale. Ahí estamos. Nadie me gana igual. Les acabo de tepear a todos al nivel en el que yo estaba. Aún nadie me gana. Nadie me puede ganar, güey. Soy una bestia, soy una bestia. Soy inmortal. Aquí hay agua, así que supongo que solo hay que meternos. Listo. Oye, este mapa estaba muy cool. Me gustó cómo nos troleó todo volteado, güey. ¡Lava! ¡Ay! Uy, no te caigas, Silvio, no te caigas. No te caigas, Silvio. Vamos al nivel 38. Nadie está en mi nivel. En mi nivel, Maribel. Oiga, veo cómo van a poder conmigo. ¡Soy el mejor! Por aquí. Hay una puerta de hierro por allá muy sospechosa. A lo mejor hay que abrirla o a lo mejor no. Creo que no. Vale, saltamos en la paja. El rey de las pajas soy yo. ¡Uy! Bueno. Sí, no puedo volver, ¿no? A ver. ¿Y eso qué es Minecraft Bedrock, chicos? Para los que no sepan. ¡Hey, David Rodríguez! Muchas gracias por los 5 pesos, güey. Digo, 9 pesos. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos aquí adentro. Uy, ahí cómo llegamos. Hay un chorrito de agua ahí curioso. Por aquí. Vale, perfecto. Facilito, facilito. Hubiera retado a Flex a hacer este parkour, güey. A ver quién ganaba. Para la próxima les prometo que la mera reto a algunos youtubers, güey. Para que esté chido. Uy, lo cagué, ¿no? Sí, la cagamos. Aquí adelante, ok. Seguimos con nuestra carrera, chicos. Nadie puede ganarnos. Vamos, Silvio. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. O sea, no necesito apoyo, pero, o sea, me viene bien. Me viene bien. Creo que la cagamos. Creo que tenía que entrar ahí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? Sí, 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 era por ahí. Es que es un mapa troll. Ya se los he dicho. ¿O no? ¿O no? ¿O sí? Ya me perdí. ¡Ay, no! Lo hicimos bien. Nivel 40. Me había perdido. ¡Ay, güey! ¿Cómo le hago aquí? Ah, vale. Sí. Sí, pues la cagué. Anisac, muchas gracias por esos 10 pesos. Le voy a dar un trago a mi café. Vale, déjenles pongo su drop. ¡Guau! Wow, los de YouTube están recobrando fuerzas, ¿eh? Paula, muchas gracias por los 50 pesos. Mira, ya donaron 20 pesos hace rato. 10, 9, 9, 9, 10, 11, 50. Muchas gracias, Paula Molina, por esos 50 pesos. ¿Cómo estás? Estamos en un parkour carrera contra suscriptores. Invité 10 suscriptores que son miembros del canal. Y estamos corriendo ahorita mismo. Si alguien me gana, le voy a regalar ya sea dinero o algo especial, ¿vale? Voy a tocar la campana. Y voy a poner drops, ¿ok? Voy a ponerle unos drops a la gente de Booyah porque, pues porque puedo. Son regalitos, son... ¡Uy! 20 pesos en YouTube. Muchas gracias ahora por esos 20 pesos, Roberto Cels. Muchas gracias, ya les puse el drop. Ahí está el drop. Listo, ya les puse el drop que son regalitos para gente de Free Fire, ¿vale? O sea, gente que le gusta el Free Fire le cae ahí. Aquí ni nada. Vale. Ah, era aquí, ¿verdad? Sí, era aquí. Y ahora para acá adelante. Listo, era troll, era troll. Uy, un cofre. Uy, zombies. Zombies aldeanos encerrados, ¿eh? ¿Qué pues? ¿Una lluvia de fogatas o qué? ¿Chat de Booyah? Si no pueden donar dinero como YouTube, pueden donar fogatitas, no pasa nada. Ya saben que mientras más fogatas, más subimos en el top de mejores canales de Booyah. Y en YouTube no olviden dejar su like para que el algoritmo lo recomiende más. Está bueno, está bueno, está bueno. Estoy feliz, estoy feliz, estoy happy. ¿Ustedes cómo andan? Muchas gracias por todo el apoyo. Hay 4000 personas en YouTube y hay 1700 en Booyah, muchas gracias. Juntos somos un montón. Ay, gracias por la lluvia de fogatas, guapos. Vale, creo que aquí hay que ir para acá. Sí, ¿no? Y ahora aquí, acá, ¿nos tiramos? No, aquí no hay que tirarse. No, 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 era de regreso, era... Uy, qué bonito se ve el chat de Booyah con tanta fogata, güey. Todo lleno de fogatitas. Vale, por acá adentro. ¿Aquí a dónde hay que ir? Supongo que hay que seguir por acá. Es que me distraje un poquito, creo que por eso la cagué. Sí, 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 hay que saltar, pero acá. Vale, qué clean, uy. Ojito con esos porque luego trolean, ¿eh? Mira, esto es troll, esto es troll. Esto es un poquito troll, ¿eh? Es un poquito troll el salto. Vale, listo, llegamos a la paja porque soy el señor de las pajas. Ya ven, como el señor el señor de las moscas, pero yo soy el señor de las pajas. Uy, aquí, no manches que te vas a hacer un parkour de lámparas. ¡Oh! Nunca había visto un parkour de lámparas. Es mi primera vez. Hay que ser gentiles, espérate. ¡No paré con las fogatas! ¡No paré con las fogatas! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy, Willy! ¡Madre mía! ¡Ya! Ok, ok. ¡Ya! Uy, este sí te pone en tensión. Este sí te pone... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Sokma! ¡Sokma! ¡Es! ¡Sokma! Perfecto. Vale, vamos a subir. 1 hora 30 llevamos de directo, chicos. ¿Cómo la ven? 1 hora 30... Bueno, la ven con los ojos. Ya no tiene... Porque tengo como un bulto en el dedo grande. ¿De qué están hablando? Es que eso me pasa por leer comentarios. Acabo de leer un comentario que está hablando que tiene un bulto en el dedo del pie. O sea... ¿Sabes cuál es la diferencia entre una pizza que ordené yo y tu opinión sobre tu dedo? Que la pizza la ordené yo y la opinión de tu dedo yo no la ordené. No sé si entiendas. ¿Alguna vez vas a visitar Perú? ¿El Perú? Porque por ahí ya escuché que le dicen el Perú. La verdad es que no sé. Si me tiran más fogatas lo pienso. Vale, a ver. Me lanzo a la paja, ¿no? Porque soy el señor de las pajas. Perfecto. Vale, 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 vale. Recuerden dejar su like y tirar todas las fogatas que puedan, chicos, porque si lo hacen me va a poner feliz. Y si me donan también. Y voy a invitar a más youtubers. ¿Ven conmigo todavía? Estoy en nivel 43. Nadie está cerca mío. Y ven todos los nombres de la gente humilde. El más alto va en el nivel 40, que se llama Los Compas 6443. Y de ahí está Galleta, Kenox, Garcelo. Pero eso está en el nivel 40. Para abajo, ¿vale? Vale, aquí es un salto épico. Uf, 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 uf. Creyeron que me caía, ¿verdad? Creyeron que me caía. Pero no, soy la bestia. Soy la bestia del roleplay. Vale, aquí. Para acá. Para acá. Subimos. Está un poquito confuso el mapa, pero está placentero, ¿sabes? Sí me puedo marcar aquí un día entero haciendo parkour. O sea, si lo haces todo bien, queda cool. Sí, a la próxima voy a invitar a youtubers, güey. Los voy a retar. Les voy a decir, si me ganas, te heredo mi casa, güey, mi coche. Y 10 pesos. Pa'l chesco. Y si no me ganas, pues ni pedo, güey. Se intentó. ¿Sabes? O sea, la vida sigue, carnal. Uy, voy a ver si por aquí puedo alcanzar a ver a alguien. A ver si vemos a alguien. Ahí hay gente, pero no alcanzo a verla del todo. O sea, solo veo sus nombres. A ver. ¿Alcanzo a ver gente por ahí? No. Allá, ah, mira, por ahí casi veo gente. Si salto acá de regreso, aquí los voy a ver, miren. ¿O no? Sokma, Sokma, es. Ah, mira, ahí se acaba de ver un Steve. Otro Steve. Miren, están saltando por ahí los otros niveles. Ya ven que son 100 niveles, miren. Miren esos niveles, son 100. Ven que son un montón de cuadraditos. Vamos en el nivel 44. Dije que como reto quería llegar al nivel 50 antes de las 2 horas de stream. Y llevamos 1 hora con 34 minutos. Uy, aquí hay un dropper extremo. Tengo que caer allá, de verdad. A ver. ¡Extremo! Sí llegó. ¡Uy! Caí en la pinche cosa esa, el nenúfar, güey. Vale. Vale, ¿aquí a dónde? Por aquí, por allá. Un Lirol aquí, un Lirol allá. Un Lirol te saludará. Pa. Pa. Por aquí, ¿no? Sí, sí es por aquí, amigo. Es que soy la bestia encontrando el parkour. Por aquí abajo. Por aquí arriba. Ven, o sea, yo no necesito indicación, no necesito ver tutoriales, esto está muy fácil. Y mañana va a haber próximamente, probablemente, serie de Náufrago o serie de Fall Guys. Bueno, serie no, o sea, episodio. Jugando un directo de Fall Guys o un directo de El Náufrago en Minecraft, que ya ven que es una serie que hicimos ayer en Minecraft. Muy buena, por cierto, deberían verla si no se la han visto. El directo está en YouTube y está más completo en Booyah. O sea, en Booyah fueron 5 horas y en YouTube fueron 3 o 4, no sé. Pues si lo quieren ver entero, solo que lo último que hicimos en Booyah pues fue más que nada aplanar nuestra isla que teníamos, ¿no? Pero bueno, voy a continuar con nuestro parkour, no me quiero distraer, quiero llegar al nivel 50, llevamos 1 minuto 35. Uy, ¿por aquí a dónde? Ah, el slime, vale. Ahí estamos, música maestro. Ahí está. ¿Y aquí a dónde? Vale, vale, ya sí listo. Ahí está, nos disparó el slime, seguimos por aquí, seguimos por acá. Uy, qué bonito. Uy, me están dando ganas de hacer un survival en la Minecraft Bedrock, ¿eh? En la versión de Minecraft Bedrock. Gracias por la fogata, Johan. Liz Medina, ¿cómo estás? Un abrazo y super fan de Silvex. Muchas gracias. Y Limbio, gracias por la fogata. Felicidades. Se llevaron saludos por tirar fogatas. Vale, es aquí adelante, seguro. Luego allá. Luego, what the fuck? What? Vale. Qué tonto estoy. Oye, ese bloque ilumina, ¿verdad? Yo no sabía. Pensé que era otra cosa random de Minecraft, pero sí ilumina. Pam, para, pam. Pam, para, pam, 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 para, pam, pam. Ahí está. Ahí está. Vamos al nivel 46. Y el más adelante es Garcelo, Agachete y Conocelo. En el nivel 42 junto a los compas 64-43. Uy, este nivel se pone bueno. Se puso bonito el color. Vale, Sergio entró en combustión. Lo normal, lo de todos los días, bro. Gracias, Johnny Ayala y Diana, por esa fogata. Un saludo, un saludo. Vale, continuamos para acá. ¡Pa! Uy, esta parte se ve muy cool. Deberían agregar un bioma así en Minecraft. Amigo, me encantan estos parkours así de rápidos. Lo malo es que luego saco un video jugando el parkour y de repente vuelvo súper tonto, güey. Ay, güey. Sí, aquí no era. Aquí no era. Sí, ahí no era. Confirmo que ahí no era. Aquí no hay quien viva. Aquí no. Porque aquí no era. Vale, no es por acá, casualidad, ¿no? O sea, no... Vale, no. No es por acá, ok. Sigamos. Por cierto, chicos, no sé si alguien me lo preguntó. La verdad es que no he leído tanto el chat porque estoy un poquito concentrado. Pero gracias por el Fogata Queen, Sofía Guerrero, Yurko, correo de prueba. Ok, muchas gracias. Y David y Samuel, gracias por las fogatitas, ok. Vale, ¿se acuerdan del 12 horas? Pues lo cancelé por... el 12 horas que iba a hacer hoy, lo cancelé porque quedé de ver películas con mi novia, ¿ok? Películas, series. Y se puso triste cuando le dije que iba a hacer directo 12 horas porque me dijo, habíamos quedado en esto. Le dije, ¿sabes qué? Bueno, voy a cancelar. ¡Ey, Roberto Cels! Muchas gracias por esos 10 pesos. Pero sí, le dije, y bueno, cancelo el 12 horas y lo hacemos el sábado. Este sábado, chicos, por ahí de las... a la 1 p.m. o a las 12, máximo a las 2... voy a iniciar directo, ¿vale? Directo de Minecraftcito. Bueno, voy a hacer varias cosas en directo, todavía no sé cuáles. Uy, me caigo. Uy, no llego. Uy, no llego. Uy, no llego. No llega. No llega. Uy, no, me morí. ¿Dónde estoy? Vale. Ay, voy a hacer un directo de 12 horas muy pronto. En YouTube solo streamearé unas 6 horas, creo. Voy a streamear 3 horas al inicio. Y va a ser de Minecraft, de una nueva serie de Minecraft Hardcore 1.18. De ahí, a lo mejor nos pasamos a jugar Fall Guys u otro juego, no sé. Tal vez nos pasamos a jugar Fall Guys o tal vez pasamos a jugar otra cosa, no sé. Voy a tratar de planear cosillas para que el directo del sábado, este sábado, estemos 12 horas de pura diversión y adrenalina encuerados. ¿Para qué? ¿Cuál es que sábado en domingo...? El sábado temprano. Ustedes estén atentos el sábado que viene, porque ahorita ya estamos a domingo. El sábado que viene, chicos, de esta semana que viene, va a haber un directo de 12 horas, tanto en YouTube como en Booyah, pero en YouTube va a ser menos. Para que estén atentos, solo digo, ¿no? Vale, igual en YouTube les digo, voy a aprender unas 3 horas o algo así de Minecraft. Es que no sé, a lo mejor podría iniciar con Fall Guys. Luego nos vamos a algún otro juego y luego iniciamos otra vez con Minecraft. No sé, voy a pensar. A lo mejor vamos a otros juegos también. ¡Ey, querido 36! ¿Cómo estás? Pero bueno, el sábado quiero verlo. Este sábado que viene, ¿vale? Este sábado que viene, Flor. Y a toda la gente que está preguntando. Tengo... ¡Uy! Me pegué con esto. Tengo de opciones Fall Guys, el juego de Days Gone de zombies, Minecraft. ¿Cómo se llama este? Pico Park, que lo grabé con Raptor y esas personas. Mike, y Timba, y Lina, y Trolino. También tengo pensado retar a algunos youtubers para un parkour en este mismo juego. O sea, un parkour como este que estoy haciendo ahorita mismo, pero contra otros youtubers, ¿vale? Y retarles. Si me ganan en velocidad, les doy dinero. Podríamos también hacer eso en directo. Voy a ver con quién puedo y así. Pero puede estar divertido, ¿vale? Recuerden que es el sábado para que se pongan una alerta, una alarma. En el calendario pongan algo, no sé, güey. Una estampita, no lo sé, lo que ustedes quieran. Pero para que estén ese día los espero acá. Vale, ya tanto en YouTube como en Booyah. ¿Te gustaría tener más hijos? No te miento que una niña no estaría mal. Uy, ¿aquí a dónde hay que caer? ¿Puedo caer a ese bloque y adelantar? ¿Es posible, eh? Es que me detengo con ese bloque, pero creo que sí es posible. No, no es posible. Estoy bien, ¿y tú? Pues yo estoy muy bien, Kirito. La verdad es que no soy a hacer directo hoy, pero... No puede ser que adelante ahorita un montón de parkour. Bueno, me maté. Vale, lo voy a intentar otra vez. Espérate, si se puede. Gracias, Kirito, por esos 20 pesos, bro. Te digo, estoy bien. No sabía hacer directo hoy, pero al final valió la pena. Valió muy bien la pena, me gustó. ¡Ojo! ¡No! ¡Ay, güey! Es que no me tengo que chocar ahí. Ojito. Ojito. Casi, casi, casi. Lo va a lograr, lo va a lograr. Quiero lograrlo. Aunque creo que... Bueno, es que no sé. Ahorita vamos a ver. Creo que aunque me salve y suba de ahí, voy a morirme. Mira, ahí toqué suelo. Y aquí... Ah, sí me muero, güey. Ok, ¿y si caigo ese slime de ahí? No, a ese slime no llego, ¿verdad? A ese slime ni de pedo llego. A ver, un giro maestro aquí, así. No, no sé. A ese slime sí no se puede llegar ni de pedo. Ok, no se puede. Y acá adelante hay algo donde pueda caer mejor. Hay agua ahí abajo, eso sí lo vi. Pero quiero ver solo de casualidad. No, no se puede, creo. Creo que no. ¡Ey, Miguel Karim Mazariegos! Gracias por sus 10 pesos, bro. Ok, creo que no. Creo que no puedo caer. Yo solo tengo Bedrock. Ya veremos cuando juegue con suscriptores qué más les hago. Bueno, voy a caer en el agua si no. Da igual caer en el agua. Aquí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? No me digas que va a subir lava. Va a subir lava, ¿verdad? Lava is rising. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Uy, no. Este nivel está muy complicado. Voy a desviar a todos. Estoy a punto de desviar a todos. Ya estamos al nivel 50. ¡Pa! ¡Tenemos a todos! ¡Corran! ¡Corran, mis niños! ¡Corran! ¡TP! ¡Corran! ¡Corran! ¡La lava sube! ¡La lava sube, gente! ¡Aprovechen! ¡Aprovechen que los tepié! Amigos, se van a morir todos y va a dar mucho placer que se mueran todos. Arre que estaba bien loco, estaba enfermo, ¿no? El Chilvio. Lo bueno es que yo soy Silvio, no Chilvio. Arre que... O al revés. Uy, casi me tumbo, casi me tumbo. Uy, amigo, uy, amigo, uy, amigo. Está complicado, está complicado. No les voy a mentir que está complicado. Ok, ¿aquí a dónde? Aquí a las notas. Uy, no. Uy, sí, uy, sí, uy, sí. A las notas, de aquí para acá. Vale, ¿hay alguien que lo esté logrando? No lo sé, ahorita voy a ver. Vale, sí, Garcelo sobrevivido. Vas muy bien, Garcelo, pero ¿esto qué? Agachate y conocelo. Uy, uy, ¿aquí a dónde? Uy, ¿aquí a dónde? Muchas gracias por los 19 pesos, Yuri. Yuri Layato. Uy, creo que es acá. Vale, creo que ahí por donde es. Uy, creo que creo que se acaba de caer este Garcelo. Creo que va a ser el único que lo va a lograr, güey. Está acelerando la velocidad de esto. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, llegamos al oro. Vale, uy, está complicado. Quiero darle un trago a mi café. Voy a traerlo, le voy a dar un trago al café. ¡Ay, le di un trago a mi café! ¡Ah! ¡Tengo la lava a los pies! ¡Tengo la lava a los pies! ¡Amigo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ay, mira todos mirando ahí! ¡Mira todos! ¡Mira todos ahí! Tienen que apurarse porque si no, va a subir la lava. Tienen que caer en el agua, güey. ¡Mira cómo tiene! ¡Mira esa cara de idiota, güey! ¡Mira ese güey con cara de idiota! ¡Ay, güey! Tiene mi cara, espérate. Tiene la misma cara que mi skin, bro. ¿Cómo le explico? No me complico. A mí me gusta pasarlo rico. Amigo, amigo, va a subir la lava. Ahí está subiendo la lava. No sé, pero creo que no lo van a lograr, güey. Mira todos ahí viendo así en plan. Ay, miren, ahí está mi youtuber favorito. Les van a liar en la... Ay, toma, toma, toma. ¿Te gusta, verdad? ¿Te gusta? ¿Les gusta? Vale, nadie está lográndolo, güey. Creo que me están dando mucha pena. Estoy a punto de dejarlo. Uy, 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 uy. Ah, se cayeron. Bueno, a ver, continuamos los tepeo. O sea, nadie me gana en esto. Voy a tepearlos aquí, los voy a trolear. Que todos se caigan. ¡Uy! Como pinche... Güey, murieron como 20 personas. Hay que caer al agua, ¿no? Hay que caer al agua sí o sí, allá. ¡Uy! Vale, ya caemos al agua. Vamos por acá. Ahora continuamos. Música de speedrunner. Vale, yo soy buena gente y los tepeo porque me gusta verlos cerca de mí. O sea, no se bañan ni huelen feo, pero me gusta verlos cerca de mí. O sea, es lo que hay. Hola, chicos. Hola, Juanito. Un abrazo para Juanito, que no se ha rendido. Otro día se ha rendido, como Johan. Johan Pérez. Te recuerdo, hermano, te recuerdo. También Abraham. ¡Ah, Abraham sigue ahí! ¡No! ¡Me la cagué! Uf. ¡Ey! ¡No sabes dónde vives! Oye, amigo. Oye, ahí está. Vale, la cagué un poquito, ¿ok? No me morí. What the fuck, no me morí. Y pisé suelo. Vale, es por acá. Perdón, la cagué. La cagué, es que estaba yendo muy rápido, saben, la velocidad es parte de mi vida. Hola, Brian. ¡Uy, mi cartera! Pasé al lado de él y ya desapareció mi dinero. Ah, igual no tenía dinero. Ah, igual no tenía cartera, nunca traigo. Ojalá hubiera encontrado una cartera. Vale, por acá. Luego aquí, luego acá. Vale, ¿hay alguien adelante mío? Creo que sí, no sé. A ver. ¿Alguien se pasó de esta parte? ¡Uy! ¡Compas! Los compas 6443. Vamos, ¿cómo vamos, bro? ¡Es un parkour bajo el agua! Uy, a ver si no me ahogo. Uy, esta no era. Este no era el camino. Este no era el camino. ¿O sí? Este no era el camino. Este no era el camino. A ver, vamos a ir por acá. Ah, por acá sí es. ¡Ah, perro! ¡Lo encontré la primera! Vale, sigamos, sigamos, sigamos. Velocidad, velocidad extrema. Viene detrás de mí alguien. Ya no, se perdió. ¿Vale? ¡Onicha, Naito! ¡Gracias por ese paracaídas! ¡Uy! Dándole la vuelta a la tortilla, chicos de YouTube. Naito acaba de donar un montón de monedas. Se donó 1000 moneditas con un paracaídas en Booyah. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿En YouTube alguien le quiere contestar con una donación o qué? Oye, amigo, logré ese salto y ni siquiera estaba prestando atención. ¿Qué pues? Naito poniendo la vara otra vez con otros 10 dolaritos. Vale, sigamos subiendo por acá. Vale, nivel 54, 1 hora 47 minutos de directo. Uy, amigo, uy, amigo. Prometí que iba a jugar con Esparta y con Flex al final del directo, pero solo si jugaban League of Legends, entonces quién sabe. Pero les dije que iba a jugar 2 horas. Me dijeron que iban a jugar Fall Guys. ¡Uy! Casi me caigo. Me dijeron que iban a jugar Fall Guys un rato. No sé si van, si siguen jugando Fall Guys. ¡Uy! 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 ¿Quién es esta bestia? ¡Por Dios! Vale. Creo que ya no me alcanza nadie otra vez. Estamos en el nivel 54. Ni el que venía detrás de mí está en este nivel. Era más agua. Uy, amigo, ya quiero ver cuando invite a algunos youtubers. Voy a invitar a youtubers que a la mera no conocen, porque estoy pensando que puede ser divertido que no los conozca. Vale, hay que hacer un salto en slime y ya está. ¡Nium! Listo, nivel 55 por el chuchuchu te la inco. Uy, no va a caer. Uy, sí caí. Les dije que iba a caer, o sea, les dije que iba a caer porque soy un profesional. Vale, seguimos, seguimos. Uf, uf, uf. ¿Qué es este nivel Maribel? ¿Qué es este nivel Maribel? ¿Aquí a dónde? Aquí atrás, ¿no? ¿Es aquí? No. ¿De aquí a dónde? Ah, vale, para acá. ¡Ey! Nuevo miembro, Roberto Cel. Bienvenido, ya te puedo leer más fácil en el chat de YouTube. Un abrazo y gracias por unirte a los miembros del canal. Ya saben, cuando tienen miembros del canal puedo leerlos más fácil en YouTube. Pero si quieren que los lea más fácil siempre, pues está Booyah también. Uy, casi no llego. También está el chat de Booyah, que el chat de Booyah pues tienen colores todos, entonces está más fácil a la vista. Por ejemplo, un saludo para Vale, Jukilop, un saludo para Brian, para Carlos que mandaron fogatos, para fan de SilvioGamer, para Limoncita, para Esaúd, Hugo, para Mini Ariana, para Erika Romero, para Goku. Uy, Goku. Para fan de SilvioGamer, para Ángel, para Emilia López. ¿Cómo estás, Mía? ¿Cómo estás, Madeline? ¿Cómo estás? Un abrazo, un abrazo. Chilling. Por cierto, si quieren apoyarme en Booyah, me apoyan muchísimo, por cierto, si van a verme a Booyah. Pero pueden seguirme viendo en YouTube, no me preocupo, no me complico, no me... A mí me gusta pasarlo rico. El link está en la descripción de YouTube y también está en el comentario fijado del chat de YouTube por si quieren acompañarnos. Booyah es una aplicación de directos, pero no te la tienes que descargar si no quieres. Puedes verlo simplemente en Google, así no tienes que descargar y llenar tus preciosos gigabytes de tu teléfono. Vale, yo lo entiendo, yo tenía un teléfono con pinches 8 o 16 gigas de espacio y no me alcanzaba para nada, güey. O sea, instalaba WhatsApp y ya en el grupo de la familia metían un video de alguien comiéndose los mocos y ya. Se apagaba, o sea, ya no tenía ni siquiera... Ya, se me apagaba el teléfono, güey, me decía, cómprate otro. Pobre, así me decía, güey. ¿No? Entonces ya, valía nepe, no podía. ¿Sabes? Naito dice, hola Silvio, también le doné un paracaídas a Linda para que le digas que te compre un chocolate. Oh, le voy a decir, son 10 dólares, pero el impuesto son 5. Vale, Linda tiene ahorita 100 pesos míos que tiene que valerse en chocolates. Pero a lo mejor le digo que me los compre en cacahuates. Me gustan más los cacahuates, no les voy a mentir. ¿Y esto por qué está quemando? ¡Es una TNT quemándose! ¡No! Uy, uy, uy. Uy, yo lo canjeo en cacahuates, no te preocupes. Me gustan más los cacahuates que los chocolates. Igual los chocolates, ya le robé unos cuantos a Linda. O sea, ayer le compré unas cosas a Linda, Naito, con el dinero que nos donaste ayer. Pero no todas le gustaron. Y dije, ¿sabes qué? Ok, la mitad de lo que gasté ayer, se lo voy a... O sea, ayer gasté lo que donaste, ¿no? Pero dije, ok, le voy a regalar la mitad de lo que donaste. Otra vez, o sea, la mitad, y le compré chocolates así con la mitad de los 600 pesos que me llegaron. Entonces ahí la hice feliz, le compré los chocolates que ella quiso, los Kinder, los Hershey's, los yo qué sé. Y me compré una barrita chiquita, una barrita de chocolate negro. Porque me gusta mucho el chocolate negro, porque me gusta negro. ¿Arre qué? Me gusta mucho el chocolate negro, en realidad, sí. Es de mis favoritos porque, una, tiene menos azúcar. Dos, no empalaga tanto. Tres, me gusta que sea negro, no sé por qué. O sea, no es negro, pero es muy oscuro. Está cool, está cool. Uy, es aquí, ¿verdad? Y por... Pero eso sí, o sea, bueno, diría que es mi favorito, pero a la vez no. El chocolate con almendras o chocolate con leche y almendras o chocolate con... Chocolate blanco con galletas también me encanta, me fascina, pero... O sea, si solo hablamos de un chocolate con un solo ingrediente, sería el chocolate negro, ¿vale? Chocolate de un solo ingrediente y de dos ingredientes, pues ya hablamos del chocolate con almendras, por ejemplo. Y si hablamos de más ingredientes, pues sería el chocolate blanco, que supongo que lo hacen el blanco como con leche, con chocolate, bueno, cacao, leche, galletas, ¿no? Entonces, chocolate blanco con galletas ya será como el que tiene tres, pues ya ese me gusta mucho. Vale, ¿por aquí a dónde, güey? Ahí veo agua. No sé para dónde ir, creo que... me tiro, ¿no? Qué idiota estoy, qué idiota estoy. Vale, a ver. Por aquí. Ojo. ¿Es un elevador? Amigos, ¿es un elevador? Bueno, aprovecho para decirles que me sigan en Booyah. Ah, ya terminó el elevador, güey. Qué rápido fue. Sí, fue muy cortito ese elevador, ¿sabes? Yo esperaba algo más largo, como esta. Vale, vamos a seguir por aquí. Like, Rex. No te había visto, pero muchas gracias por los 10 pesitos mexicanos, bro. Un abrazo. Yo no sé, pero este Naito ya se los tronó con las donaciones en Booyah, chicos. Los de YouTube se quedaron cortos en las donaciones hoy. Después de Medina. Medina puso la vara muy alta. O sea, Medina sí se truena a Naito. Por lo que hemos visto, por lo que hemos visto. ¿Y alguien ha visto a Isa? Hace mucho que no vemos a Isa en el canal de Booyah, güey. Se me hace triste. Se me ha hecho raro y triste. ¿Será que no le fueron bien en sus exámenes? A ella le encantaba que streamaras el juego de zombies. No la he visto últimamente. A lo mejor sí está y no la he visto nada más porque no he podido leer bien el chat, no sé. Vale, por aquí. Luego acá. Uy, no era acá. Sí, no era por ahí. ¿A dónde es? ¿A dónde hay que ir acá? O sea, sé que tengo que ir aquí en medio. A ese slime no llego. Y a eso tampoco. Bueno, si lo abro, sí. Espérate. Si abro esto, sí llego, creo, ¿eh? A ver, vamos a intentarlo. A lo mejor ese era el truco. El truco del trabuco. A ver, echo un vistazo. Creo que sí llegamos, pero va a estar complicado. ¡Uy! A lo mejor no es por ahí. ¿O sí? ¿No hay algo escondido? Ah, vale, estos botones no son nada. Ok, ¿y aquí adentro? Uy, ¡ah! Hay que tirarnos ahí en medio. Vale, vale. ¿Cómo se llama el canal de Linda para seguirla? Link Games. Solo que ahorita está en directo, creo. Vale, vamos para acá. ¿Y aquí a dónde? Uy, está todo oscuro aquí. ¿Aquí a dónde, amigo? ¿Dónde caí? Igual no tenía que caer aquí hasta el fondo, ¿eh? Amigo, ¿dónde hay que ir? No, creo que no tenía que caer hasta acá al fondo. A lo mejor tengo que caer más adelante, más arriba. Ay, sí, ahí, mira, mira, mira. Aquí hay una bajadita, o bueno, una plataforma o algo así, como le llamen. Vale, de aquí adelante, sí, sí. Uy, este parkour está muy bien hecho, ¿eh? Mis respetos al map creator. O al map maker. O al creador del mapa. O al constructor del mapa. O al constructor of the map. O al map constructor. O al... Bueno, ya paramos, ¿no? O al albañil. Albañil. Imagínate, ¿cómo se dice albañil en inglés? La verdad es que no sé. Willman. No sé. No tengo ni la más mínima idea de cómo se puede decir albañil en inglés. Supongo que debe tener ahí un nombre curioso. Vale, esta palanca le damos. Uy, 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 uy. ¿Qué es de...? Uy, tengo que saltar. Uy, 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 uy. Vale. En derechas no hay nada. Seguimos por acá. Voy al nivel 61. Yo creo que sí me acabo esto antes de que termine el directo. O sea, quedan 5 minutos para las 2 horas. Pero creo yo que si lo speedroneo al máximo, tal vez sí lo pase. O podríamos dejarlo por aquí y lo continuamos en otro directo con otros youtubers o streamers. O con suscriptores. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¡No! Me caí justo en ese. Da igual, da igual, da igual. Sí se puede. Albanilation. Yo lo que se dice así, no sé tú. Vale, estamos en el nivel 62. Nivel 62, ok. Ok, ok. Vale, no voy a tepear ahorita ya más gente porque están muy cerca y no quiero que ganen. O sea, ya les di mucha ventaja, güey. Saltamos aquí. Nos vamos por acá. Luego por estas vallas, luego por aquí. Parece como si me lo supiera, pero en realidad no. Lo estoy adivinando todo. Por eso a veces soy tan tonto y me caigo, güey. Luego por este slime, vale. Pareciera que lo tengo todo planeadísimo. Soy una bestia. La bestia del roleplay. 3 veces campeón, amigos. 3 veces campeón. Ahí está. También tengo que traer un directo de GTA. A lo mejor en el 12 horas también podríamos traer GTA, güey. Podría traer muchas cosas en el 12 horas. No sé. No sé ustedes qué pensarán, qué dirán, pero yo creo que sí. Sería buena idea traer un stream de GTA, un stream de Fall Guys, un stream de Minecraft y un stream de Days Gone, el juego de zombies. Para traerles variedad ahí entera en el 12 horas. Y otros jueguitos tal vez, ¿no? Pero no sé, no sé, no sé. No tengo idea, pero GTA podría ser una muy buena idea. O sea, unos mapas que tenga ahí preparados, nos los jugamos, lo pasamos bien. No era por aquí, no era por ahí. No es por acá tampoco. O sea, lo podemos pasar rico. Vale, ah, es por aquí. Sí, es por aquí, sí, por aquí. Por aquí, saltamos, vale, adelante. Ahí está. Vale, leo el chat. ¿Cuánto dinero es? 2000, 2000 pesos mexicanos o 2000 dólares. 2000 pesos mexicanos son 2000 pesos mexicanos. Son como 100 dólares. 100 dólares estadounidenses. Uy, esta parte se ve re cool. Y 2000 dólares serían 40 mil pesos mexicanos. Creo que 1 millón de pesos colombianos son... 400 dólares. Uy, no sé, güey. La verdad es que no sé. ¡Ey! Muchas gracias por los 49 pesos, Daniela Martínez. ¡Un abrazo! Volvieron las donaciones en YouTube. Muchas gracias, muchas gracias. Saben que con las donaciones me pago la comida, me pago el desayuno y los estudios que no estudio. ¿Qué le pasaba a los estudios que no estudiaron? Y por aquí no es. ¿O sí? Ah, sí, sí es. Muchas... ¡No! ¡Me caí! Ok, vamos. ¡Ey! ¡Qué bonito sticker mandaste, Daniela! ¿Eh? Es como un robotcito, un coche. Parece un robot coche. Ah, no, es un control, es un control. Es un gamepad. ¿Por aquí puedo subir a las vallas? Duda. Duda real, ¿no? ¿Verdad? No. Ok, de aquí saltamos. Vale, recuerden que también se pueden ir a los... Uy, me caí otra vez. Recuerden que también se pueden ir a los miembros del canal para poder jugar antes conmigo. Ya saben que los links los voy a pasar antes en el chat de los miembros del canal. Uy, a ver... Para acá. En el Discord, ¿vale? Si no se han unido al Discord, pongan en Booyah exclamación Discord o pongan en YouTube... bueno, vayan a la descripción del canal y ahí sale el Discord, ¿ok? Es que en YouTube no tengo robot que... o bot que ponga ahí algo en el chat, pero en Booyah sí. En Booyah tenemos un botcito que sí pone el link. Vale, llegamos al nivel 65 y tenemos un slime por aquí. Sí tenemos que ir por acá, ¿verdad? Parece que sí. O igual y no. Igual no tenemos que ir por aquí. Creo que no, ¿eh? Sí, voy a suicidar a ver si... A ver si no era por ahí. Creo que no era por ahí. Vale, es que vi que por acá hay slime. Y esto es como una subida. ¿Ahí hay un parkour? No, ¿verdad? A ver, voy a tirar por acá. O sea, aquí puedo llegar. ¿Es al agua? Sí, es en el agua, ¿no? Sí. Es en el agua 100%. ¿Y esto? ¡Ay, puedo volar! ¡Ay, no, mamá! ¡Uy! ¡Uy, ya cayeron los drops! Ahí está. Bájame. 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 Ok, voy a tirar drops en Booyah. Espérense. Los drops son regalos que tiro a la gente que me está viendo en Booyah. Son regalos más que nada para los que juegan Free Fire porque me regala Booyah un montón de cosas para Free Fire. Cajas, skins, emotes y cosas. Ya la puse. Ok. Vale, de aquí para acá. Listo, nivel 66. Ok, vamos nice, vamos nice. Ahí se me fue el mouse. Ok, por acá arriba, no. Por aquí me tiro, ¿no? Tiene pinta así. Uy, qué bonito. Vale, vamos por aquí. Qué bonito está esto, ¿eh? ¡No, me caí! Ok, abajo no me voy a caer, ¿no? Ahí abajo no. Ahí está, vale. Ahí está. Vámonos por aquí. Ahí está. Vale, vale. Este nivel está fácil, güey. Creo. Olvídalo. Me caí justo ahí. ¿Dónde tenía que ir, güey? A este árbol no llego. Debe haber algo aquí. A lo mejor por allá arriba. ¡Ay, qué idiota soy! Vale, a ver, continuamos otra vez con este parkour. Creo que ahí por dónde... No es por aquí abajo, ¿no? Solo para saber, aquí abajo no hay nada, ¿no? No, no hay nada. Vale, arriba. Le recuerdo que el suscriptor, si me gana un suscriptor, le doy algo. Julián Gringo, bienvenido al servidor. Ok, por aquí, por acá. Nos vamos por aquí. Creo que puedo subirme aquí arriba. ¡Ay, güey! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Qué tonto estoy! ¡Qué idiota estoy! ¡Ey! Benecraft GT, bienvenido a los miembros del canal. Recuerda unirte a Discord porque en Discord somos gays. Digo, somos amorosos entre nosotros. Nos damos besos y abrazos. Pero bienvenido, bienvenida a los miembritos del canal. Un abrazo. Y beso también, un beso regalado. Vale, a ver si ahora sí no me caigo por idiota, güey. Vamos a ir acá, ahí está. Vale, y mi teoría es que hay que ir acá. A esta esquina de acá. Vale, porque pues hay camino. Sí, sí, y aquí. ¿Hay que correr allá? Uy, no, por favor, que no se acabe el tiempo. ¡Ah! ¡Ay, lo logramos! ¡Ay, lo logramos, chamo! ¡Ay, lo logramos, chamo! Vale, aquí parece que va a haber otro contrarreloj, ¿no? Vale, por aquí. Nivel 67, Garcelo, agáchate con Garcelo. Garcelo está al nivel 363. Vale, me lleva 4 niveles de diferencia. Uy, esto acaba de ir. Ahí. Me lleva 4 niveles de diferencia este Garcelo. Agáchate con Garcelo. ¿Por qué le decía? Por acá rato se le salió una agáchate con Garcelo, güey. Estaba re loco este hombre. Vale, vámonos por aquí. Seguimos. Uy, ya es tarde, ¿eh? Ya son las 10:56. Ya cumplimos 2 horas de directo. Deberíamos terminar ya, pero es que estamos en el nivel 67. Casi el 69. Mi número favorito. Bueno, a ver, ¿por aquí dónde? Por acá la pared, ¿no? Me imagino. Sí, ok. ¿Y a esta torre de aquí tiene pinta? Sí. Cool, cool. Ojo. Ok, parkour de tiempo. Ok, 1, 2, 3. Vale, lo hicimos. Vámonos por acá, continuamos por aquí. Subimos. Una puerta ahí, un camino por acá. Ok, vamos bien. Siguiente nivel de parkour, perfecto, 68. Uy. Me trolearon, no sé por dónde caí. ¡Sí llegué! Entró en combustión. ¿Cómo es que se queman y mueren, güey? Yo nunca me he quemado. ¡No! Me troleó otra vez. Por ahí hay agua, pero no sé si sea por ahí. Ok, no sé por dónde estoy cayendo. A lo mejor sí era por aquí, ¿eh? Creo que el mapa trolea mucho. Vale, ahora es por acá. Y ahora... ¿Puedo subir por aquí, no? Bueno, no. Vamos a irnos por aquí. Por aquí no es, güey. ¿O sí? Ah, mira. Tal vez sí sea por aquí. Vale. Ah, no. Por aquí ya estuvimos. Ok, es que es con cuidado. No, pero no salte, Silvio. Ay, güey, me dio por saltar, perdón. Me dio la loquera. Y ya se armó la balacera. Sinaloa me lo confirmó. ¿A qué? Y ya se armó la balacera. Sonora me lo regaló. ¿A qué le pasaba, no? Tirando referencias mexicanas a los países ahí. Digo, a los estados peligrosos de México. Que dice. Muchas gracias, Jorge, por esos 10 pesos, bro. Jorge Martínez, muchas gracias por ese chesco. Ven, con 10 pesitos me compro un refresquito, güey. Un refresquito chiquito, pero un refresquito es un fresquito. Un fresquito. En Colombia creo que al refresco... Voy a tratar de llegar a esa escalera. No llego. Creo que en Colombia les dicen fresquito al refresco, ¿no? O también le dicen así al agua. Creo que al refresco le dicen así, un fresquito. No sé, confírmemelo, colombianos. Colombianos, confírmeme si en Colombia hay colombianos. ¿Qué le pasó? Confírmeme si en Colombia le dicen fresco o fresquito al refresco. Creo que sí. Saluda, sucia. Hola. Pero sí me he bañado. Vale. Vamos por aquí. Con cuidado de caernos. Dicen que no. ¿Y cómo le dice? Porque es que ya me vi una serie colombiana que se llama Sin Seno, si hay paraíso o no hay paraíso. No, Sin Seno, si hay paraíso. No me la vi entera, ¿no? Pero me vi un poquito porque me llamó la atención. O sea que las novelas colombianas a veces están buenas. No se las recomiendo tampoco, pero me la vi. O sea, yo no sé, pero me atrapó. No me la vi toda, eso sí. Y decían algo de tomar un fresquito. O sea, yo decía, es un jugo. Le dicen así al jugo. Ah, tiene sentido, ¿eh? No es refresco, es jugo. Le decimos gaseoso de piña. O sea, ¿gaseoso? Se le dice gaseosa. Bueno, acá le decimos refresco. No sé, soda, acá nadie le dice soda o gaseosa. Todos le dicen refresco, güey, o chesco. En México, uy, ¿puedo agarrar? Ah, no puedo agarrar eso. En México también le decimos chesco al refresco. O sea, no pregunten por qué, pero somos tontos. Uy, ¿esto puedo caer ese portal de allá? Me da curiosidad. Muchas gracias por ese nuevo miembro, Rodrigo Rodríguez. ¿Cuánto Rodri? Rodrigo Rodríguez. Muchas gracias por ese miembro. Perdón. Martín, ¿cómo llegaste aquí? ¿Eres hacker? Porque siento que Martín trae hacks, güey. O sea, Martín trae hacks, ¿verdad? Martín trae hacks. Está muy raro que hayas llegado aquí. No había nadie conmigo. Amigos, creo que Martín trae hacks. Creo que Martín trae hacks, güey. No sé ustedes, pero creo que Martín trae hacks. Tengo que volver a entrar por aquí, ¿no? Ahora Martín está en el... Otra vez está en el 70. Amigo, creo que trae hacks, Martín. Uy, este nivel de portales está un poquito... complicated. Complicado. Browstone. Amigo, de la nada no está... O sea, o trae hacks o se le bugueó. Vale, ¿de aquí a dónde? ¿Aquí? Este mapa está un poquito confuso. A lo mejor sí es por aquí, ¿eh? Vi como un camino por aquí, ¿no? Uy, no. ¿Por dónde? María purísima. María, compañero. María, pues. Hola, Martín. ¿What? Naji Gamer, ¿cómo están llegando de la nada? Es como si se te pierdan a mí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Aquí a dónde? Es allá, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están llegando conmigo de la nada? Estaban en el nivel 65, miren. Ay, güey, me caí. Estaban en el nivel 65, el más alto. Y ahorita están en el 70 y algo conmigo. ¡Eso trapa! ¿Te las viste todas, Flor? En Honduras le decimos fresco gaseosa. ¿A la gaseosa o fresco gaseosa o fresco? O gaseosa. O gase fresco. Frescosa. Está muy raro esa gente que llegó conmigo. No confío. Train hacks. Vale, vamos aquí al siguiente nivel. What the fuck. Martín. Amigo, creo que Martín me está hackeando. Martín acaba de cambiar lugar conmigo porque morí. Amigo, ¿algo pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Me iba Martín. Martín está haciendo algo raro, güey. Amigos, me morí de la nada, se los juro. Mira, 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 mira. Voy normal, ¿no? Voy normal, un salto aquí, un salto allá, no hay nada, todo normal. Subimos. Subimos. Todo normal. Amigo, ese Martín está muy raro, güey. Ese Martín... ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Cómo es que están llegando, güey? ¿Tengo todavía las alas? No. Amigo, está muy raro. ¿Cómo es que están llegando conmigo? Se están tepeando. ¡Amigo! ¡Me tepearon! ¡Me están tepeando! ¿O es Naruto? Amigo, está viendo algo ilegal aquí, se los juro. Uy, no. Estoy por aquí, ¿no? Amigo, hay algo ilegal. Alguien está haciendo algo ilegal acá. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Martín! Martín está súper sospechoso, cabrón. Martín, Martín está... Estoy a punto de banear a Martín. Y creo que la cagué. Creo que tenía que ir para allá, güey, con el coche. Y no lo agarré el coche. ¿O es aquí? 72. ¿Es aquí? Me regresé, güey. Amigo, no sé qué pedo que está pasando, pero siento que Martín está haciendo trampa, güey. Está muy raro. Y este lugar no tiene... No tiene camino. Ay, güey. 71, 72. O sea, este es el nivel 72. Pero no hay nada. O sea, no hay camino. No puedo bajar por aquí tampoco. A ver. Alguien está haciendo trampa, güey, en mi server, ¿eh? Tepeando gente. Me tepearon a mí. Amigo, ¿de aquí a dónde? ¡Ay, hijo de puta! Sí, Martín me está haciendo trampa. Creo que es Martín. Lo voy a banear. No sé, no confío en él. ¿Cómo lo saco? Es mi server. Reportar. Trampa. ¿Cómo lo saco, güey, de mi server? Creo que no sé. Ah, espérate. Barra, ban. Martín. 190 XD. Barra kick Martín. Ahí está. Amigo, me tepearon cuando yo... No, me voy a regresar donde yo estaba, güey. Me voy a regresar donde yo estaba. ¿Dónde estaba yo? Amigo, estoy en el nivel 53. Me hicieron una trampota aquí, güey. Espérate, tepe Rayi. Me tepearon al nivel 50. ¿Ven la trampa que me acaban de hacer? A ver, yo estaba... aquí. Yo estaba acá. Yo estaba en el agüita esta, güey. Yo estaba en el agüita esta. Amigo... Amigo, ¿alguien me está tepeando? Me tepearon a Brian al nivel 53. Tepe Rayi. Me están haciendo trampa, güey. Alguien está haciendo trampa en mi server. Amigo, ¿dónde estaba yo? Yo estaba aquí, ¿no? Yo estaba aquí, sí. Yo estaba aquí. Y de hecho, ¿por qué se puso a llover? Es como si alguien tuviera comandos de OP, güey. Espérate. Ah, no me digas que todos tienen permiso de operador, güey. Porque creo que sí. Uy, creo que la cagué, güey. ¿Por qué todos dicen que tienen OP? Uy, no. Uy. Creo que la cagamos. Sí, la cagué, chicos. No era hacker, pero... pero sí. Uf. ¿Saben qué pasó? Que todos los que habían entrado tenían OP, güey. No, chinga tu madre. La cagamos, chat. Creo que no se va a acabar hoy este. Mira, alguien se acaba de tepear a mí. Sí, pues bueno, creo que se cancela. Es que este server lo usaba para grabar, entonces... sí, entonces pues le tenía OP porque entraban mis amigos. Recuperando información de Realms. Esto no sé qué hace. Pero sí, la cagamos. Parece que se va a cancelar. Sí, por ejemplo, me tepearon a mí, güey. Y yo estaba en un nivel muy alto. O sea, yo estaba aquí. Salió del Real. ¡Ay, saqué a todos! Bueno, sí. Yo creo que se cancela, chicos. Me quedé en nivel 70 y algo. Pero es que hubo un fail ahí tremendo que me jodieron todo. Entonces, uy, qué chido está ese. Ah, sí. Bueno, ¿quién tiene hambre? Sí, la cagué. O sea, tuve que borrar a todos los miembros del server. Porque entraron todos con OP, güey. Tuve que quitárselo. Estuvo mal por mi parte. Pero es que ya de ahí se jodió todo. Porque se tepearon todos al nivel 70 y pico conmigo. Y cosas de ese estilo. Igual me los troné a todos, güey. Eran bien malos. Estuvo muy bueno. Lo voy a intentar hacer en otro directo el parkour. Pero ahora con streamers. Y también voy a seguir invitando a los miembros del canal. Para poder jugar juntos aquí en algún mapita. Tengo varios que me compré. Sino todo estuvo mal, ya ven. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo el directo. Si lo pasaron bien, no olvides dejarme tu like o tu fogata. Yo lo pasé genial, sinceramente lo pasé muy bien. A pesar de que es un mapa de parkour, lo pasé genial. Y bueno, muchas gracias por todas las donaciones, por los nuevos miembros del canal, por las donaciones en YouTube y en Booyah, y a toda la gente que estuvo. Recuerda anotarse que el sábado que viene vamos a hacer un directo de 12 horas, así que prepárense. Si quieren jugar, los miembros del canal pueden volver a unirse al link de este servidor. O sea, solo se tienen que unir por el link que les dejé en el chat de Discord. Y pueden volver a entrar y jugar solos. O entre ustedes, no lo sé. Luego voy a seguir utilizando este servidor para otras cosas. Solo que voy a cambiar el link después. Pero bueno, lo pasé muy bien. Vamos a salirnos ya, lo pasé súper chido. Me hubiera gustado jugar más, pero la cagué con el OP. Así que bueno, ya lo vamos a terminar de una vez aquí porque ya se nos cagó todo. Prepárense el sábado para el directo épico de 12 horas. Y sin más que decir, pues espero que lo hayan pasado súper chido. Yo lo pasé bien. Muy bien, me lo pasé. ¿Qué onda? Qué chido. Gracias por las fogatas, por cierto. Gracias, Luz. Gracias, Otaku. Gracias, Jesús Guzmán. Gracias, Facherita24. Gracias, Audelia. Y a toda la gente que está mandando fogatas ahorita. A Shaolu. Y Daniela Martínez, gracias por esos 19 pesos. Qué bueno que los mandaste ahorita porque ya casi me iba. Pero muchas gracias. Un saludo. Recuerden, hago directos todos los días en Booyah. En YouTube hago menos, pero también, ahí está. Los amo. Próximamente nuevo video con Flex y Raptor. O Flex nada más. O Raptor nada más. No sé quién esté. Estoy guardando videos y directos. Pero bueno, ya. Me la pasé chido, chicos. Me salgo del Minecraft. Y ya estamos. Guapos, hermosos, preciosos. Adiósito, chat.